a continuación. A primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Magistrado FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Viernes 9 de julio de 2021, ya es viernes, se está terminando la semana laboral. Bienvenidos, muy buenos días para todos. Estamos ya iniciando nuestro noticiero A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Les damos la cordial bienvenida a todos ustedes que ya se encuentran por ahí conectados con nosotros. Muy buenos días a todos. Estamos iniciando ya nuestra transmisión. Vamos a empezar con algunos saludos. Rumaldo Sarango, saludos cordiales desde USA, nos dice muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mario Morales nos saluda desde Chile. ¿Cómo amanece Chile? Muy buenos días. También Ricardo Briseño nos dice buenos días, Fabricio Isilrad. Excelente viernes, excelente inicio de jornada para usted, Ricardo Briseño. Ramiro Cabrera nos dice muy buenos días desde Tena. Un hermoso fin de semana. Igual, un hermoso fin de semana. Estamos ya iniciando nuestra jornada el día de hoy. Nelson Medina nos está saludando desde Ambato. Estamos ya iniciando nuestra transmisión. Muchas gracias a todos ustedes que se van conectando y que inician su jornada con nosotros. Como les comentamos, ya es el 9 de julio y estamos terminando esta semana laboral, esta semana que ha sido un poquito larga, un poquito pesada también. Vamos a ver con cuántos grados amanece la capital. 8 grados centígrados, está haciendo bastante frío. La sensación térmica es incluso menor. Por acá está haciendo bastante frío, pero no importa, por acá ya estamos listos con la información, con las noticias, para iniciar este día viernes, último día de la semana, último día de la jornada laboral. Vamos a revisar también el día de hoy. En pocos minutos estará uniendo ya nuestra señal nuestro compañero Fabricio Vela. Y nosotros iniciamos ya aquí nuestro noticiero A Primera Hora por la señal de Majestad Radio, que ustedes saben se retransmite en las siguientes frecuencias: en Pichincha 89.7, en Manabí 88.5 y en Esmeraldas 97.5. También transmitimos en simultáneo para el canal 3 del sistema TVNET en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, y a partir de las 7 de la mañana estamos también por la señal de Majestad Televisión. Estamos en la internet, nos puede también pues mirar por ahí en www.radiomajestad.com, y estamos ya generando nuestra transmisión por Facebook Live a través de las fanpage de Majestad Radio y también de Primera Plana EQ, portal del que forma parte
el noticiero a primera hora. Agradecemos la retransmisión del canal Star en las provincia de Same, para las zonas de la provincia de Esmeraldas, perdón, para las zonas de Same y de Tonchigüe. También saludos a los internautas de la Asociación de Comunicadores Populares en la provincia de Manabí. Reciban todos ustedes un cordial saludo de quienes hacemos este espacio de noticias, a Fabricio Vela y quien les habla, Silrat Traslaviña, en la conducción de este noticiero. Además, Wendy Barreiro en la coordinación y el manejo de las redes sociales. Juan Pablo Constante, DJ Line, en el control master. Son las 6:07 y estamos ya y recibimos a nuestro compañero Fabricio Vela, quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Fabricio? Muy buenos días. Ya es viernes, se nos está acabando la semana laboral. Se acaba la semana. ¿Qué tal, Silrat? Buenos días contigo, buenos días con nuestra amable audiencia. ¿Listos ya para comenzar con las noticias? 150 minutos de entrevistas, de opinión, de información generada aquí en su espacio, como cada mañana a primera hora por la señal de Majestad Radio, más adelante con Majestad Televisión. Un abrazo para todos, para todas, que ya les vemos que se conectan poco a poco a través de nuestras plataformas digitales. La transmisión que nosotros hacemos del espacio a través de los medios virtuales, tanto en la fanpage de Facebook de Majestad Radio, cuanto en el canal YouTube de nuestra estación. Ustedes tienen esas posibilidades para que se puedan conectar, para que no solamente puedan escuchar, sino también mirar nuestro programa, nuestras entrevistas, nuestros comentarios y obviamente y el flujo de información que generamos diariamente en este noticiero. Bueno, luego de los saludos de rigor, queremos comentar a nuestra audiencia un poquito la agenda que tendremos el día de hoy. Tendremos dos visiones sobre lo que está pasando en el Consejo Metropolitano de Quito. A las 7 de la mañana hablaremos con el concejal Bernardo Abad, quien es uno de los ediles del Distrito Metropolitano que justamente impulsa la remoción del alcalde Jorge Yunda y que participó ayer de la rueda de prensa que les voy a comentar más adelante, liderada por Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito, en torno a lo que está pasando al interior de la municipalidad. Y a las 8 estará con nosotros el alcalde Jorge Yunda. Así que tendremos a Bernardo Abad a las 7 de la mañana, a Jorge Yunda Machado a las 8 de la mañana, para que ustedes tengan dos visiones, como procuramos que ocurra en este espacio, sobre los diversos temas de la gran agenda nacional. Igualmente, en el intermedio hablaremos sobre lo que está pasando en el Seguro Social. Es tan caótico como se está mencionando que el seguro de pensiones está a punto de quebrar. En realidad es así. Le preguntaremos al economista Víctor Hugo Villacrés Endara, expresidente del Consejo Directivo del IES. ¿Y qué tan efectiva es la planificación, esta nueva línea en el ámbito petrolero, hidrocarburífero, que va a seguir el gobierno del presidente Guillermo Lasso? Ha hecho algunos anuncios, la migración de los contratos de prestación de servicios al sistema de participación, la venta de las gasolineras, la revisión del estado de las refinerías para apuntalar a la entrega de su administración al sector privado, la posibilidad de una apuesta muy, muy ambiciosa, realmente ambiciosa, de incrementar la producción a 1 millón de barriles. ¿Qué tan posible eso es en el Ecuador? Dialogaremos con el ingeniero Miguel Robalino, quien es especialista en materia petrolera. Ese es nuestro menú de entrevistas para la jornada del día de hoy. Como siempre, esperamos contar con vuestra generosa sintonía. 6:10. A primera hora comienza de inmediato con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. Seis de la mañana con 10 minutos, iniciamos con nuestros titulares. Judicatura detecta irregularidades en sorteos de jueces que fallaron a favor de Jorge Yunda. Santiago Guarderas dijo que se acabó la actitud pasiva del Consejo de Quito y que empezarán acciones legales. Asambleísta Mariano Curicama y ex viceprefecta son sentenciados por concusión. Habrían perjudicado alrededor de 300 empleados.
Y la Asamblea rechazó el informe sobre la gestión del expresidente Lenín Moreno. Ispol Álvarez se declara culpable y dice que el mago Cherres le sobornó. Y la CONAIE pide rectificación a la posta en el mismo horario. 6:11 en la primera hora. Seis de la mañana con 12 minutos, iniciamos con el desarrollo de la información. Judicatura detecta irregularidades en sorteos de jueces que fallaron a favor de Jorge Yunda. Información del portal tuvoz.tv. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, anunció este 8 de julio que encontró irregularidades en los sorteos para designar a dos jueces que fallaron a favor de las medidas adoptadas por Jorge Yunda. Por un lado, la acción de protección presentada en la Unidad Judicial de Quitumbe y que fue acogida parcialmente por la jueza María Belén Domínguez, había sido ingresada como un caso de violencia en lugar de garantías jurisdiccionales. De esa manera, se redujo la posibilidad de asignación de 215 jueces a 4 o 5 jueces. Mientras que en el caso de las medidas cautelares otorgadas por el juez Carlos Soto, presentadas en la Unidad Judicial Civil de Iñaquito, no se registra un sorteo en el sistema de la Corte de la Judicatura, lo que significaría que se designó a Soto directamente como juez de la causa. El vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, explicó que en el primer caso, el encargado de ventanilla al receptar el documento debía identificar al agresor, acto que no se realizó porque realmente lo que se ingresó fue una acción de protección constitucional. Asimismo, en el segundo caso, la causa se ingresa como causa civil y no como causa constitucional. Debido a estas posibles irregularidades, la presidenta del Consejo de la Judicatura emitió una suspensión de 90 días sin sueldo para los dos jueces y otras 4 personas que estarían involucradas. Además, anunció que presentará ante la Fiscalía General del Estado una denuncia para que se investigue una supuesta interceptación ilegal de datos y otros delitos. Las autoridades también dieron a conocer que en poder de la Fiscalía se encuentra un registro de llamadas entre el vocal de la Judicatura, Juan José Morillo, y el alcalde removido, Jorge Yunda. Morillo indicó que conoce desde hace 20 años al burgomaestre y que este lo llamó insistentemente, pero que él le explicó que es un vocal de la Judicatura y no tiene nada que ver con temas jurisdiccionales. Son las 6:14. Información del portal tuvoz.tv en la primera hora. Continuamos con más información. Santiago Guarderas dijo que se acabó la actitud pasiva del Consejo de Quito y que empezarán las acciones legales. Información de diario El Universo. Los concejales que votaron por la remoción del alcalde Jorge Yunda se reunieron en horas de la tarde de ayer. Quienes somos abogados jamás hemos tenido la suerte de que una medida cautelar sea resuelta en 3 horas, enfatizó Santiago Guarderas. Durante la tarde, los ediles que votaron por la remoción del alcalde Jorge Yunda se reunieron después de que el juez Carlos Soto de la Unidad Civil Norte de Pichincha otorgara medidas cautelares a favor de Yunda, dejando suspendida la resolución del Consejo Metropolitano. Esto ocurrió el 3 de junio. Guarderas calificó el accionar del juez como una burla al país y dijo que desde el jueves 8 de julio iniciarán las acciones legales para defender a Quito. Precisamente se informó que se ingresó el pedido de revocatoria de las medidas cautelares otorgadas a Jorge Yunda. Para Guarderas es necesario tener los elementos legales antes de asumir el cargo de alcalde de la capital. La posesión estaba prevista para hoy 9 de julio, pese a que Yunda continúa en funciones. Finalmente se refirió a los jueces que fueron suspendidos por la Judicatura debido a las presuntas irregularidades en su asignación y también en el sorteo de causas. Añadió además que se deben iniciar acciones legales por haber intervenido en el proceso. Información de diario El Universo, 6:16 en la primera hora.
Continuamos con más noticias, 6:16 a.m. Asambleísta Mariano Curicama y ex vicepefecta son sentenciados por concusión. Habrían perjudicado a 300 empleados, información de la revista Vistazo. Con base a las pruebas presentadas por Fiscalía, la Corte de Justicia de Chimborazo declaró culpable de concusión al ex prefecto y actual asambleísta por esta provincia, Mariano Curicama, y a la ex viceprefecta Tránsito LL, y lo sentenció a 3 años de prisión. Sin embargo, por principio de favorabilidad, se les redujo la pena a 2 meses. Para la ex tesorera de la prefectura, Anacé, se le ratificó el estado de inocencia. En la audiencia de juicio, la fiscal provincial Mayra Moreno presentó pruebas que demostraron descuentos ilegítimos en los salarios de los trabajadores del gobierno provincial durante la administración de Curicama. Entre estos, peritajes informativos, informes de Contraloría, versiones y la recuperación de la documentación del gobierno provincial como informes de indicios de responsabilidad penal en contra de los ya sentenciados. Los hechos se registraron desde el año 2011 hasta el 2019, perjudicando a 300 trabajadores y empleados del GAF provincial aproximadamente. El descuento de fondos se habría producido para una presunta obra social. Sin embargo, no se ha justificado la utilización de esos fondos. Mariano Curicama se desempeñó como prefecto desde el año 2005 hasta el 2019. A la fecha de los hechos, el delito de concusión estaba tipificado en el artículo 264 del Código Penal, que establecía una pena de 2 meses a 4 años de prisión, cuya norma tiene relación con el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal, y aunque este determina una pena de 3 a 5 años, se aplicó el principio de favorabilidad establecido en el artículo 5, numeral 2 del mismo cuerpo legal del COIP. Información de la revista Vistazo, 6:18 a.m. en la primera hora. Continuamos con más información. La Asamblea rechazó el informe de gestión de Moreno. La Comisión de Régimen Económico eliminó la recomendación de juicio político a Lenín Moreno y el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó rechazar el informe de la gestión del exmandatario. Tras 7 horas de debate, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó de forma unánime rechazar el informe de gestión del expresidente Lenín Moreno por no cumplir con los objetivos establecidos. Esta conclusión se logró luego de que la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Mireya Pazmiño, aceptara eliminar del informe la recomendación del juicio político contra Moreno. Esto luego de un intenso debate que generó esta propuesta. Información del diario La Hora, son las 6:19 a.m. en la primera hora. Continuamos con más información. El caso Ispol. Álvarez se declara culpable y dice que el mago Cherres lo sobornó. Información del diario digital Primicias. El exgerente de operaciones de Cevale se declaró culpable ante la justicia de los Estados Unidos. Enfrenta una pena de hasta 10 años de cárcel por lavado de activos. Luis Álvarez, exgerente de operaciones del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores de Cevale, se declaró culpable ante la justicia estadounidense. Esto ocurrió el 27 de junio de 2021. En la trama de sobornos que rodea el caso del desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía, el caso Ispol. El documento con el que Álvarez aceptó sus cargos dice que entre 2014 y 2019 él y otras personas conspiraron para participar en operaciones financieras que perjudicaron al Ispol. Las investigaciones estadounidenses hallaron que Álvarez recibió más de 3.1 millones de dólares que salieron de cuentas pertenecientes a Jorge Cherres, más conocido como El Mago, y quien buscaba acceder a los fondos del Ispol. Cherres es ecuatoriano, residente en Panamá, y se halla prófugo. Según información de la justicia estadounidense, estaría en México. Álvarez aceptó que recibió dinero de Cherres a través de transacciones bancarias y también un departamento en Miami como parte de los sobornos.
Dentro de este dinero hay coimas que Álvarez obtuvo a cambio de permitir que las empresas de Cherres actuaran como custodias de las inversiones de la ISPOL. Esto le otorgó a Cherres total control de las inversiones. Así lo señala la investigación. Son alrededor de 22 transacciones de más de $10,000. Álvarez aceptó que él sabía que Cherres estaba inmerso en un esquema de sobornos. Este incluía a funcionarios del ISPOL que le ayudaron a El Mago a obtener y mantener los negocios en esa institución. Además, admitió que sabía que el dinero provenía de ese esquema. A cambio de los pagos, Cherres, Álvarez aceptó brindarle ciertos beneficios. Por ejemplo, Álvarez, a nombre de Decevale, firmó acuerdos para que los valores del ISPOL manejados por Cherres fueran depositados en una empresa panameña de propiedad del mismo Cherres y no en una institución de custodia de valores internacionales y libre de conflictos aprobada por Decevale. Esto le permitió a Cherres invertir y usar los dineros del ISPOL sin la vigilancia de esta institución. Álvarez enfrenta en Estados Unidos una pena de hasta 10 años de cárcel por el presunto delito de lavado de activos. Información del diario digital Primicia, son las 6 de la mañana con 22 minutos en la primera hora. Y cerramos este bloque de noticias con información del portal Primera Plana. CONAIE pide rectificación a la posta en el mismo horario. Rectificación en el mismo horario y espacio. Ese es el pedido que hizo Carlos Poveda, abogado del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, a los periodistas Luis Vivanco y Anderson Boscán, sobre las declaraciones emitidas en contra de su defendido y ocurridas el domingo 4 de julio en el programa La Posta 3X, transmitido por TC Televisión. En una rueda de prensa, Poveda descartó que se inicie una acción penal en contra de los comunicadores, pues se creen en la libertad de expresión. Sin embargo, en caso de que no exista una rectificación en el mismo espacio, analizarán acciones constitucionales. Según Issa, lo ocurrido el pasado domingo es una demostración de por qué es necesario regular a los medios de comunicación. No estamos listos para garantizar esos derechos, refiriéndose a la autorregulación. Hemos recibido estos actos no solo de La Posta, sino de otros medios de comunicación, así lo sostuvo el dirigente. Pero considera que la autorregulación tampoco debe ser una ley mordaza. Por ello cree que el proyecto de ley de libertad de expresión enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional deberá contener algunos cambios, sobre todo en el aspecto de la autorregulación. El proyecto de ley contiene 14 artículos y establece en su artículo 5 que los medios de comunicación deberán regular su propio comportamiento por medio de códigos de ética y políticas editoriales. La Posta 3X emitió el pasado domingo un programa de televisión que incluyó un segmento sobre el presidente de la CONAIE que generó una ola de críticas y ocasionó su salida del aire del canal. 6 de la mañana con 24 minutos, información del portal digital Primera Plana en la primera hora. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6 de la mañana con 26 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los saludos, gracias por los mensajes y por amplificar esta señal informativa, cerrando una nueva semana de labores. Gracias a quienes ya están conectados con nosotros,
a través de nuestra transmisión digital. Algunos veo que se han quedado dormidos, ¿no? Pero bueno, a despertarse, por favor, a despertarse. Hoy tendremos dos interesantes entrevistas, ¿ah? Y ojalá que la opinión pública y sobre todo aquellos que a ratos creen o asumen que en este espacio debemos entrevistar a una sola línea, cualquiera, ojalá que por lo menos valoren eso. Porque así como vamos a entrevistar a Bernardo Abad a las 7 de la mañana, podremos entrevistar a Jorge Yunda a las 8 de la mañana. Y eso es parte justamente de nuestro irrenunciable principio de la pluralidad que no siempre es entendido. Es imposible generar una agenda que le guste a todo el mundo. Es imposible que el programa le guste a todo el mundo. Y es imposible que lo que comenta este periodista le guste a todo el mundo. Pero esa es la libertad de expresión, siempre ejercida desde este espacio con responsabilidad. Así que tendremos esas dos visiones. A Bernardo Abad a las 7 y a Jorge Yunda a las 8. En el medio, Hugo Villacrés para hablar sobre la situación del Seguro Social, si efectivamente hay o no una crisis. Y después, evidentemente, estaremos haciendo un análisis de los temas petroleros con un especialista en la materia para conocer qué tan posible es la apuesta que está haciendo el gobierno del presidente Lasso a la situación petrolera del país, a los anuncios de incremento de los barriles de petróleo, a la migración de contratos, de la modalidad de contratos. Todo eso vamos a conversarlo en el curso de la jornada del día de hoy. A ver, el alcalde Yunda, que insisto, nos va a atender a las 8 de la mañana, le debe una respuesta a la ciudad. Le debe una respuesta luego de lo que ayer se conoció en el Consejo de la Judicatura, en el sentido de un manejo presuntamente irregular de los hechos que desembocaron en la concesión a favor del alcalde de dos medidas cautelares por parte de dos jueces. La jueza Domínguez la semana anterior, que le otorgó una acción de protección, y el juez Soto, que hace dos días le otorgó medidas cautelares para suspender los efectos jurídicos de lo que en teoría debía pasar hoy, que es la asunción del vicealcalde Santiago Guarderas como alcalde metropolitano de Quito hasta el próximo 13 de mayo del 2023. ¿Qué es lo que preocupa? Dicho por la propia presidenta de la Judicatura, sobre la asignación de la jueza María Belén Domínguez, que fue el caso de la semana anterior, la acción de protección, el Consejo de la Judicatura ha determinado una irregularidad porque el proceso fue ingresado como una causa de violencia en lugar de garantías jurisdiccionales. Eso, decía la presidenta de la Judicatura, reduce la posibilidad de asignación de 215 jueces a un espectro de apenas 4 jueces. De 215 a solo 4. Entre esos 215, evidentemente, hay un amplio, un margen muchísimo más amplio para poder hacer un sorteo, pero no entre 4. Y por otra parte, sobre el caso de Soto, de acuerdo a las palabras de la presidenta del Consejo de la Judicatura, se ingresó como un pedido por pago de honorarios, que además, ayer denunciaba la activista política y lideresa del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, Jessica Jaramillo. Hay incluso la presunción, al menos así lo publicó Jessica Jaramillo, de que se utilizó hasta una flash memory para el efecto. ¿Qué decía Jessica Jaramillo el día de ayer? Hablaba de una línea de tiempo sobre la agilidad del despacho del juez Soto y cuestionaba que no existe acta de sorteo. Y decía justamente la doctora Jaramillo ayer que a las 8:41 ingresó como procedimiento verbal sumario por asunto cobro de honorarios de abogado. A las 10:58, razón de acción constitucional de solicitud de medidas cautelares, cambian rotulación por acción constitucional, extraen del sistema SATGE la sentencia número tal, transformar el texto de la demanda a formato digital a fin de poder extraer las partes principales para conocimiento de esta autoridad, el mismo que será remitido a email institucional. 12:31, razón, se ha ingresado por parte del funcionario que recibió la causa unos correos electrónicos que no constan en la demanda. 13:07, razón de archivos en flash memory de la demanda. 15:08, se otorgan medidas cautelares.
Esta es la línea de tiempo que publicó Jessica Jaramillo desde las 8:41 de la mañana hasta las 3:08 p.m. que se concedió la acción de protección. Esto tiene que ser respondido por el alcalde. Evidentemente, debe haber una respuesta sobre esto que se está denunciando, que lo hace la dirigente política, la activista que encabezó o que encabeza este frente de profesionales y que planteó la remoción del alcalde, pero también que lo corrobore y lo certifica la presidenta del Consejo de la Judicatura respecto de presuntas irregularidades. Porque como yo siempre he dicho, querida audiencia, justicia que tarda no es justicia, pero esto tampoco es justicia. Y ayer decía Santiago Guarderas, tuve la oportunidad de estar en la sala de sesiones del Consejo Metropolitano en la tarde. Santiago Guarderas, que es abogado, decía que es muy difícil que en apenas 3 horas se despache un pedido de medidas cautelares, tomando en cuenta la agilidad, entre comillas, que caracteriza nuestro sistema de justicia. Nuestro sistema de justicia que se maneja dependiendo de las conveniencias, que toma decisiones rápido dependiendo del personaje, que toma decisiones despacito, a paso de tortuga, o simplemente guarda los temas en el escritorio de algún funcionario, de alguna autoridad, dependiendo igualmente de los temas. En este caso hubo una rapidez para otorgar medidas cautelares que están vigentes y que, aunque se hayan generado estas irregularidades, como dicen los abogados, las cosas en derecho hay que deshacerlas de la misma manera que se hacen, y lo que se requiere es presentar una revocatoria de medidas cautelares que deben ser conocidas por un superior del juez Soto, y ese superior será el que se encargará de ratificar o echar abajo esas medidas cautelares. Por eso ayer el vicealcalde Santiago Guarderas anunció la presentación de este pedido de revocatoria de medidas cautelares. Pero vean, nosotros podemos discutir un montón de cosas sobre esto. Yo voy a ratificar lo que dije ayer. Un montón. Porque donde hay 2 abogados hay 3 opiniones. Y cada persona tiene su propio criterio. Cada persona, cada uno de ustedes se forma su propio criterio. Yo sí creo que más allá del criterio que cada uno de ustedes pueda tener sobre el desarrollo de los acontecimientos, otra vez, nuevamente les digo, Quito no se merece esto. Quito no se merece este espectáculo al que está asistiendo en este momento. Una ciudad paralizada con enormes problemas sobre los cuales poco o nada se habla. Ayer Silrad hizo una entrevista al gerente de la empresa pública Metro de Quito, que ratificó otra vez, nuevamente, el diferimiento de los plazos para poder comenzar a utilizar el Metro de Quito. Tanto de entrega de la obra física, como también la preparación de todo el sistema que les contaba yo, les explicaba. No basta con que entregue la obra física, se ponen los trenes y ya. Esto es parte de todo un proceso. El sistema integrado, el sistema de recaudo, quién será el operador, cuál será el asesor internacional si finalmente va a operar el metro, cómo se va a dar la contratación de personal, las pruebas con usuarios. Todo esto es un proceso. Y ya ayer el gerente le dijo a Silrad, hablaba de una proyección de aquí a 12 meses. O sea, recién a junio del próximo año, aparentemente, podría comenzar a operar. Pero ayer, el ex concejal de Quito, Carlos Páez Pérez, me decía, por ejemplo, me recordaba. Ayer el gerente ofrece para julio del próximo año. Pero esta administración municipal ha postergado ya tres veces el inicio de la operación del Metro de Quito. Diciembre 2021, marzo 2022 y ahora julio 2022. Yo pregunto si así tendremos certezas de lo que va a pasar con el Metro. Las obras, me decía Carlos Páez, debían entregarse en octubre del 2019 según el contrato. Ahora dicen octubre del 2021, 2 años después, y no se han planteado multas. Aquí hay un grave problema del que poco nada se habla. ¿Y por qué no se habla? Porque estamos centrados en la bronca. Porque estamos centrados en la situación de Yunda. Porque estamos centrados en la división con el Consejo Metropolitano. Hoy, en teoría, debía Guarderas asumir el cargo y no va a poder asumir, no lo va a hacer, porque están las medidas cautelares que primero deben ser revocadas. Y yo insisto, el alcalde Yunda y su equipo le deben una explicación a la ciudad
Y a las 8 de la mañana que conversemos con él, le vamos a hacer esa pregunta, porque Quito necesita una respuesta. Y que esa respuesta sea de boca del propio alcalde metropolitano de Quito. Es un tema que tengo aquí. El otro tema, que también lo abordé ayer. El tema de la intención de llevar adelante el juicio político a Lenín Moreno. ¿Saben qué pasó ayer en la Asamblea Nacional? No pasó nada. Ayer pasó en la Asamblea Nacional lo que de alguna manera quien les habla ya lo había advertido. Inclusive leímos una nota del portal Primicias sobre la historia de intentos de juicios políticos contra expresidentes. Yo quiero recordarles que el informe que aprobó la Comisión de Régimen Económico el domingo pasado, con 5 votos a favor de 9 asambleístas, y por el cual el día martes entrevistamos en este espacio al asambleísta Pavel Muñoz, ese informe contenía dentro de una de sus observaciones, de sus sugerencias, planteaba la posibilidad de que se remita el informe de la Comisión de Régimen Económico, que analizó el informe a la Nación, el último de Lenín Moreno, a su vez a la Comisión de Fiscalización, para que comience el trámite de un juicio político en contra de Moreno. Bueno, ayer finalmente no pasó eso. Ayer, y dice la página web de la Asamblea Nacional, que la Asamblea enviará a la Fiscalía y a la Contraloría informes sobre gestión de Lenín Moreno para que inicie investigación. El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió por unanimidad remitir a la Fiscalía General del Estado toda la documentación respecto del informe de gestión presentado por el expresidente Lenín Moreno para que en el marco de sus competencias inicie las acciones que correspondan. Además, rechazó el informe de gestión del exmandatario por haber cumplido solo el 11,4% de las metas de su propio Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Argumentó que el documento fue entregado fuera de tiempo, lo hizo 4 días después, y en su elaboración no ha habido orden ni rigurosidad en el manejo de la información. Contiene cifras inconsistentes, seguramente lo de las casas, que lo mencionamos también, así como datos que discrepan con las estadísticas oficiales y afirmaciones sin los sustentos adecuados. Asimismo, remitirá copias de la resolución y de los informes respectivos a la Contraloría General del Estado. ¿Cuál Contraloría? Pregunto. Para que inicie los exámenes y auditorías de administración y gestión y los demás que correspondan por el cumplimiento notorio tanto de las metas en lo económico y social cuanto de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, sumado a una evidente falta de atención y provisión de los recursos mínimos necesarios para atender las necesidades de los ecuatorianos en el marco de la pandemia. El juicio político, como diría mi buen amigo Daniel Montalvo, naranjas agrias, nada, naranjas, no hay juicio político. Esta es la venta de humo que yo cuestiono. Esta es la venta de humo que yo cuestiono. Entonces le venden humo al país. Yo les dije la semana anterior, y les dije ayer, esto es venta de humo. Y como ayer dije, ratifico, olvídense de Moreno, ya con esto olvídense de Moreno. Ya finalmente aprobaron este documento, van a enviar a la Fiscalía, donde no va a pasar absolutamente nada. Porque cuando Moreno estaba en funciones, no pasó nada. Y ya Moreno sin funciones, ya nada va a pasar. No va a pasar nada. Ya tuvieron 2 años el caso INA Papers y se hicieron los locos y no pasó nada. El caso INA Papers le han dado vueltas. Sí, estamos investigando, sí, estamos indagando, sí, estamos esperando información internacional, sí, ya mismo, en las últimas entrevistas que dio la fiscal hace un par de semanas, dijo, ya tenemos información, han pasado 2 semanas desde ese anuncio. Y hasta el sol de hoy no tenemos ninguna idea de la supuesta información que va a espeluznar a la opinión pública, como más o menos dijo la fiscal hace 2 semanas. Nada. ¿Ustedes creen que si no pasa nada con INA Papers, sobre el cual supuestamente hay un señalamiento directo del propio presidente, expresidente de la República y de su entorno familiar, ustedes creen que si no pasó nada con INA, va a pasar algo con esto? Ya esto queda para la historia. ¿Ustedes creen que la Contraloría va a hacer algo? Una Contraloría que es prácticamente hoy paralizada, inexistente. No por sus funcionarios, sino por el caos en el que está sumido la institución. La institución está enfrentando su peor crisis institucional. ¿Ustedes creen que va a pasar algo? No va a pasar nada. Así que la Asamblea ayer, desde mi punto de vista, perdió tiempo. Había que hacerlo. Perdió tiempo. Aprobó una resolución, un debate que fue largo. 20 y pico de casi 30 asambleístas intervinieron. Largo. Largo. Aprueban una resolución que no tiene, digamos, efectos vinculantes. No tiene efectos obligatorios.
que esa es la naturaleza de este tipo de resoluciones. Las resoluciones vienen a ser exhortos. Y ahí los exhortos no tienen esta naturaleza de cumplimiento obligatorio. Entonces remitirán a la fiscalía sabrá si investiga o no, yo dudo mucho que investigue. Remiten a la Contraloría verá si investiga o no, dudo mucho que la Contraloría hoy tenga energías para comenzar un proceso de esta naturaleza. Y la opinión pública se olvidará. Porque reitero, Moreno fue funcional. Los 4 años de Moreno, cuando Moreno decidió cambiar radicalmente su postura y mostrarse como lo que uno no sabía que era. Después de los primeros 2 meses de gobierno, Moreno se mostró realmente como ha sido, como muchos no lo conocíamos. Pero Moreno hizo la tarea que necesitaba un segmento de la opinión pública y ya está. Con eso ya pasó a la historia. Con eso Moreno, este presidente de transición ya pasó a la historia. Y la historia, para quienes hablan de aquello, seguramente se olvidará de mencionar todo el desastre del gobierno anterior. Entonces, yo no le tengo ningún tipo de expectativa sobre posibles investigaciones de la Fiscalía o de la Contraloría respecto de las omisiones o errores que cometió la administración de Moreno. Para mí fue todo un show, un show. Claro, y lo que me dicen acá es cierto. Moreno hizo la tarea, experimentó un giro político ideológico, impulsó una consulta popular que le vendió al país como la panacea para la reinstitucionalización de la República. Impulsó que se tomen ciertos grupúsculos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese organismo tomó varias decisiones muy cuestionables, avaladas por un segmento de la sociedad. Decisiones enmarcadas en la imagen del doctor Julio César Trujillo, ya fallecido. Y las consecuencias de esa reinstitucionalización que nos vendieron la estamos viviendo hoy. Y vamos justamente a aquello. Ayer el asambleísta Francisco Jiménez, del movimiento Creo, presentó un proyecto de reformas. Finalmente, el legislador Jiménez, con su bloque, liderará el trámite de un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría para tratar de subsanar el vacío legal que en este momento impide tener claridad sobre quién mismo debe estar o está al frente de la Contraloría General del Estado. El propio asambleísta Jiménez dijo que más o menos la idea sería, si es que la Asamblea se apura, si es que la Asamblea hace las cosas rápido, si es que la Asamblea entiende el sentido de la urgencia del momento que está viviendo la Contraloría General del Estado y el país, la Asamblea se podría tomar 68 días, decía ayer el asambleísta Jiménez, 68, o sea, casi 2 meses y medio, para poder tramitar un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría que debe pasar por primero y segundo debates. Pero yo le agregaría algo más. No es ese plazo, 68. Pero vamos a suponer que la Asamblea se tomó 68 días para tramitar el proyecto. Pero luego viene el tiempo que debe transcurrir para que se pronuncie el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene hasta 30 días para pronunciarse sobre una sanción favorable sobre un veto parcial. Por eso es importante que este proyecto, si es que en realidad la Asamblea quiere tramitarlo rápido y si la salida es la reforma, yo no sé si la reforma, no he revisado el proyecto, ya lo voy a hacer, pero no sé si la reforma incluye la sugerencia que han hecho algunos constitucionalistas en el sentido de incorporar una disposición transitoria para este momento específico. Para este momento específico y subsanar lo que está pasando ahora. No sé si es una transitoria o va directamente a la reforma, habrá que revisarlo, pero igual es debatible, porque la Asamblea puede, obviamente, modificar algunos aspectos del proyecto original que está presentado por Francisco Jiménez. Pero ese proyecto debe ser construido de la mano con la Secretaría Jurídica de la Presidencia para que si se lo aprueba la Asamblea, la Presidencia no lo vete, sino que trate de poner el ejecútese de modo casi inmediato. Porque si lo veta, tendrá que volver a la Asamblea Nacional y tendrá otra vez que iniciar el procedimiento de hasta 30 días para que la Asamblea se pronuncie sobre el allanamiento o la insistencia en la objeción parcial del Ejecutivo. Pero si se cumplen estos 68 días, que no creo,
No creo. Sería fabuloso que lo haga la Asamblea. Vamos a darle el beneficio de la duda a la Asamblea. Vamos a darle el beneficio de la duda. Y se toman los 68 días, los dos meses y una semana. Vamos a imaginarnos que el Ejecutivo dispone de la sanción favorable casi de inmediato, pero el casi de inmediato no es que es el mismo día. El casi de inmediato podría ser unos 3 o 4 días. Dijo, yo me acuerdo cuando la Asamblea aprobó en 2013, en junio, la ley de comunicación, si mal no recuerdo, fue un viernes. Pasó sábado, domingo, pasó la semana y al siguiente domingo el presidente Rafael Correa dispuso la sanción favorable de la Ley Orgánica de Comunicación. En este caso, la idea sería que se construya con el Ejecutivo para que en el menor tiempo posible dispongan el ejecútese. Pero hablamos de 2 meses y medio en el mejor de los casos. 2 meses y medio. Para que se pueda de alguna manera establecer este marco jurídico y llenar este vacío sobre quién debe ocupar el despacho del Contralor de manera provisional hasta que se designe al Contralor titular, al nuevo Contralor, al Contralor que debe emerger de un concurso. ¿Qué va a pasar en este tiempo? En estos 2 meses y medio, que ya no son 2 meses y medio. El proyecto recién ingresó ayer. Tiene que ser calificado, asignado a una comisión. Aquí también depende de que el CAL no se demore. Porque si el CAL se demora, seguimos esperando y siguen pasando los días. Si el CAL se demora, ¿ya? ¿Qué va a pasar en estas semanas o en estos meses con la Contraloría General del Estado? ¿Cómo está trabajando hoy mismo la Contraloría? La Contraloría no es que ha dejado de existir. Sus funcionarios están haciendo oficina, sus funcionarios están laborando, pero no hay una cabeza. No hay una cabeza. ¿Qué va a pasar con los plazos? ¿Qué va a pasar con las glosas? ¿Qué va a pasar con los informes de responsabilidad penal? ¿Qué va a pasar hoy con el trabajo de la Contraloría que debe ser avalado por quien esté como cabeza de esta institución? ¿Será que se suspenden los plazos? ¿Será que alguien decide la suspensión de los plazos? ¿Y si alguien decide eso, quién? ¿La Asamblea? ¿A través de esta reforma? Es un caos. Lo de la Contraloría, créanme, no es un tema sencillo. Porque nadie se pone de acuerdo, en realidad, sobre cuál debe ser la salida. La salida. Que me van a disculpar, yo discrepo con aquellos que hablan de una salida política. En este país alguna vez hay que buscar salidas jurídicas a problemas jurídicos. Y olvidarse de las salidas políticas. Porque esas salidas políticas le terminan pasando factura al país. Hay un montón de ejemplos en estos 42 años de vida democrática. Pero al mismo tiempo, ayer que entrevistamos a Stalin Raza en este espacio, constitucionalista, Stalin Raza decía, ¿cómo así el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se tiene que tomar entre 6 y 8 meses para llevar adelante un concurso? Un buen concurso en 2 meses. En 2 meses. Y yo ahí me pongo a pensar. Los señores que están en este momento en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se posesionaron, si mal no recuerdo, a fines de mayo o inicios de junio del 2019. No se pudieron posesionar el 14 de mayo porque no había terminado el escrutinio. Pero desde junio del 2019 están sentados allí. Recordemos que 4 de los 7 originalmente designados fueron enjuiciados, censurados y destituidos políticamente por la Asamblea Nacional. Vamos a suponer que de allí pasaron 3 meses adicionales. Julio, agosto, septiembre. Y vamos a suponer que desde octubre está el actual Consejo de Participación, octubre del 2019. Estamos hablando de casi 2 años. En 2 años a este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no se le ocurrió la idea de comenzar a trabajar en un reglamento para tener todo listo. Tomando en cuenta que si incluso en condiciones teóricamente normales, si no hubiese pasado nada con Pablo Celi, ya, Contralor que se autonombró Contralor tras romper una acción de personal en junio 2 del 2017, Contralor que tuvo el blindaje mediático y de un segmento de la opinión pública, que no se escandalizó y que avaló su ilegal permanencia en la Contraloría. Contralor que, pese a tener un origen ilegal,
pese a eso, a tener un origen ilegal, incluso llegó a presidir la función de transparencia y control social. Contralor al que le hicieron múltiples reportajes, al que prácticamente lo presentaban como el paladín de la lucha contra la corrupción, y hoy está siendo investigado por un posible caso de corrupción. ¿Ya? Ese contralor debía permanecer en su cargo hasta marzo del 2022, que se debía terminar el periodo para el que originalmente fue elegido mediante concurso Carlos Poli, quien renunció en 2017. Hasta 2022. De acuerdo al blindaje del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, avalado por la Corte Constitucional. Hasta marzo del 2022 no se podía tocar a Celi. Ya, lo que está ocurriendo hoy con Celi es excepcional y no estaba en el presupuesto del Consejo de Participación Ciudadana de Transición ni tampoco de la actual Corte Constitucional. No estaba en el presupuesto. O sea, a nadie se le ocurrió que iba a pasar lo que está pasando en este momento. Porque Celi también era otro de los funcionales. Así como él fue Moreno, Celi fue funcional a toda esa planificación que se ejecutó. Y a Celi lo blindaron, pese a que tuvo un origen ilegal. Ilegal. Pero más allá de eso, insisto, vamos a suponer que Celi seguía y que iba a terminar su periodo en marzo del 2022. ¿Por qué este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no se le ocurrió comenzar con tiempo a preparar el reglamento para el concurso de méritos y oposición que le permita tener todo listo? Porque si dice, yo voy a empezar a preparar el reglamento porque sé que el concurso me va a tomar entre 6 y 8 meses. Si el Consejo de Participación Ciudadana tenía esa proyección de que a marzo del 2022 iba a terminar su cargo, Pablo Celi, tenía que proyectarse para más o menos tener todo listo por estas fechas. Por estas fechas. Para hacer un concurso con tiempo, para que no esté apremiado por la situación, para que intervenga la ciudadanía, que pueda hacer contraloría social, tanto sobre el reglamento primero, cuanto sobre el propio concurso, para que puedan obviamente participar las mejores mentes. Porque en este país las hay, abogados de muchísimo prestigio y nivel, que tranquilamente pueden, alguno de ellos, convertirse en contralor o contralora general del Estado. Tuvieron 2 años para hacer un reglamento y hoy están apurados. Hoy están apurados porque además dicen, no nos dan plata, necesitamos $400,000 para llevar adelante el concurso. Están apuraditos, entre comillas. Porque el reglamento, si bien es cierto, ya está listo, todavía no está aprobado de forma definitiva. ¿Ya? Tuvieron todo el tiempo del mundo. Todo el tiempo del mundo. Y se dedicaron a otra cosa. A cualquier cosa. A cualquier cosa. Y cuando se les preguntaba, en varias entrevistas, le hice la pregunta en su momento a María Fernanda Rivadeneira, a Sofía Almeida, en su momento al señor Cruz, Cristian Cruz, que fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en su momento a Juan Javier Dávalos, en su momento a Hernán Ulloa, en su momento a Iber Estupiñán, que les hemos entrevistado en este espacio. Y les hemos hecho la pregunta, ¿qué pasa con el tema contralor? No, no podemos hacer nada. No, no podemos hacer nada. No, hay un blindaje de la Corte Constitucional. No, no podemos hacer nada. De acuerdo, no podían hacer nada. Sí, con el antecedente del juicio político de los 4 de los 7 consejeros, sí, no se podía hacer nada. En ese sentido, de elegir no se podía hacer nada. De reemplazar a Celi no se podía hacer nada. Pero sí se podía adelantar el concurso. Preparar todo, tener todo listo. Proyectarse justamente. Para tener todo listo y llevar adelante el concurso. Perdieron el tiempo. Perdieron el tiempo. Perdónenme, pero este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se dedicó a hacer cualquier cosa y perdieron el tiempo. Y como me dice Andrés Relich aquí también, recordar dentro del papel de Celi, que Celi estuvo allí sentado en la mesa de negociaciones con los indígenas, me parece que fue el 13 de octubre del 2019, sentado allí, instrumentando los acuerdos con los indígenas. Así mismo es esto. No hicieron nada. Los señores del Consejo de Participación Ciudadana se dedicaron a otra cosa. No hicieron nada. Y por eso hay un segmento de la sociedad que cree que ese organismo no sirve para nada. Para nada.
Yo ratifico y creo yo que es interesante lo que dijo ayer Starin Raza. ¿Quieren hacer un concurso? Háganlo en 2 meses. En 2 meses se puede hacer un buen concurso. Traslado eso al Consejo de Participación Ciudadana. No se tomen 6 u 8 meses. Tómense en el menor tiempo posible. No por eso el concurso debe dejar de ser riguroso. Pero hagan las cosas rápido. Ya pudieron haber estado integradas las comisiones ciudadanas. Ya todo pudo haber estado listo, pero se dedicaron a cualquier otra cosa en lugar de a lo realmente importante. Bueno. ¿Y cómo es viernes y el cuerpo lo sabe, DJ? Alísteme esos 2 videitos. Tengo 2 perlas que les quiero mostrar a ustedes. 2 perlas. Al cerrar esta semana, sobre el inefable comportamiento de nuestros profesionales del volante. 2 videos que se han hecho virales en las últimas horas. Y voy a comenzar con uno que se conoció hace pocos días. De un bus en una calle, entiendo que es la calle Venezuela en el centro histórico de Quito. Resulta que para rebasar el otro bus se subió al acer. Póngale, dice, es cortito el video. Dele, ruédele. Por suerte, por fortuna, no la atropellaron. Eso pasó en el centro histórico de Quito, en una calle de un carril. Al menos así lo avanzo a ver. ¿Qué tal? Se sube a la vereda y estuvo a punto de atropellar a un señor. Que por ahí se ve. Esta es la una perla. Y la otra, que difunde ayer la cuenta Twitter de la fraterna Pichincha Comunicaciones, que da cuenta de otro, pues, de otro caso, de otro profesional del volante, que parece que no entiende que los parterres y que las aceras no son para utilizarlos como atajos para que puedan rebasar a los vehículos que están al frente. Vean ustedes, póngale, DJ, ahí la imagen de esta imagen que le graba algún conductor. Que los 25 centavos, que hay que revisar las tarifas, que nos vamos a portar bien, que vamos a tratar bien al usuario, que vamos a darles un servicio de calidad. Eso es servicio de calidad. Porque este par de desaprensivos, este par de irresponsables pudieron haber provocado una tragedia. En el un caso pudo haber atropellado a una persona que estaba ahí caminando. Y en el otro caso pudo haber provocado un siniestro de tránsito. Esos son los pseudoprofesionales del volante que tenemos y que no cambian. Desgraciadamente, no voy a generalizar porque también hay buenos transportistas, pero la excepción termina confirmando la regla. ¿Y cuál es la regla? Esta. ¿Ah? Esta es la regla. ¿Qué hacemos con esta gente? Y acá me dice Natalia Delec, la calidad del transporte no ha cambiado nada. Cita justamente la trayectoria que ha tenido a lo largo del tiempo Guillermo Abad, el actual secretario de Movilidad. Pero tenemos esto. El problema es estructural. Sin una adecuada formación, esto no va a cambiar jamás. ¿Qué tal? Esto es lo que tenemos. Esto es lo que enfrentamos. Y pese a esto, se ponen bravos y dicen que están perdiendo plata. Ya basta. Y está bien que la ciudadanía grave este tipo de cosas y que las comparten en las redes para que nosotros nos demos cuenta
de este tipo de pseudoprofesionales del volante que pueden provocar desgracias, desgracias personales. Y lo que me dice el ingeniero Páez, ahora está en marcha la adjudicación de las rutas de los buses, proceso apurado, incompleto y cuestionado, entre otros, por Quito Honesto. Así está el sistema de transporte en el Distrito Metropolitano de Quito. Gracias, DJ. Para que vean ustedes cómo estamos. Con esa perla cierro el comentario. En punto a las 7. Silra Trasdaviña, ¿qué dicen las redes? Muchas gracias, Fabricio. Revisemos entonces qué nos dicen las redes sociales a esta hora, cuando son ya las 7 de la mañana con un minuto. Vamos a iniciar con Alerta News, que nos reporta lo ocurrido después del asesinato del presidente de Haití. Magnicidio en Haití. 26 comandos mataron a Moisé, el funcionario que reemplazaría al presidente. Murió de COVID-19. El premier interino, Claude Joseph, está a cargo hasta que se elija un nuevo mandatario. Mientras tanto, también señalan en Haití que el referéndum se llevará a cabo según lo previsto. Esto es para el día 26 de septiembre. Es la cobertura continua que nos presenta Alerta News 24, que también nos señala sobre este tema del magnicidio en Haití, que Rusia expresó su preocupación por las informaciones sobre la ciudadanía estadounidense, ciudadanía de dos de los sospechosos del asesinato del presidente de Haití. Es lo que han señalado también las autoridades en Rusia. Además, hace pocos minutos hay una alerta respecto al fallecimiento de 19 personas en un incendio en una fábrica de Bangladesh. Se están investigando las razones por la que inició el fuego. Esto ocurrió en la India. Además, según reportan también las de diferentes investigaciones, pues se señala que sobre el magnicidio en Haití, la población ayudó a la policía este jueves a la captura de más sospechosos del asesinato de Jovenel Moisé, del mandatario haitiano, que falleció luego de un asalto en su casa por parte de comandos que llegaron y perpetraron este ataque. Vamos a revisar France 24 en español. La ONU expresó su preocupación por la inestabilidad en Haití, profundizada por el asesinato del presidente Moisé. Es lo que nos trae esta cadena francesa en español. Además, por otro lado, el primer ministro Suga afirmó que las infecciones de coronavirus se estaban expandiendo en Tokio. Esto debido a la variante Delta, que estaba amenazando también a la población. Por otro lado, la CIDH alertó las lógicas del conflicto armado en la respuesta a las movilizaciones en Colombia. Esto respecto a todas estas manifestaciones que se llevaron a cabo en contra del presidente colombiano Iván Duque. Además, la CIDH habría emitido medidas de protección para 34 miembros de El Faro. Es un medio de comunicación salvadoreño. El gobierno de Bukele expulsó de El Salvador al editor digital de este medio de comunicación. Es otra de las noticias que está haciendo referencia a France 24 sobre la situación de El Salvador. Y Reuters Latinoamérica: policía de Haití afirma haber matado a 4 sospechosos del magnicidio de Jovenel Moisé, del presidente de ese país. Y vamos a cerrar este recorrido por las redes sociales con CNN en español. Los zoológicos de Oakland y Denver están entre los primeros en vacunar a tigres, osos y otros mamíferos susceptibles a infectarse con COVID-19. Con una nueva vacuna para animales. 7 de la mañana con 5 minutos. Esto fue nuestro recorrido por las redes sociales a esta hora. Tu música. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga, patios de Majestad Televisión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista.
En A Primera Hora, analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:06 en la mañana. Yo les había alertado, querida audiencia, que el día de hoy vamos a tener dos visiones sobre lo que está pasando en el Consejo Metropolitano de Quito. Más adelante dialogaremos con el doctor Jorge Yunda sobre su situación al interior de la municipalidad. Y en este momento vamos a conversar con el concejal metropolitano Bernardo Abad Merchán, que ya nos acompaña a través de la vía telemática. Concejal, bienvenido. Saludos cordiales, Fabricio, la amplia audiencia de Majestad, la soberana del aire. ¿Cómo estás? Gracias, Bernardo. A ver, yo ayer estuve en la tarde en el Consejo Metropolitano, en la sala de sesiones, y escuché la intervención del vicealcalde Guarderas. Le noté muy cauto. Ya cuando frente a una pregunta, me parece que el colega Jonathan Machado de Primicias le hizo la pregunta sobre si el día de hoy iba a asumir el cargo, y el doctor Guarderas dijo: voy a esperar que lleguen dos documentos legales, por un lado, pero por otra parte estamos ingresando la revocatoria de las medidas cautelares otorgadas a favor del alcalde Yunda. Más allá de que en la mañana de ayer la propia presidenta de la Judicatura advirtió posibles irregularidades en la manera como se concedieron esas medidas a favor del alcalde Jorge Yunda, se reconoce, entiendo yo, que están en vigencia. Y en derecho, para que dejen de estar en vigencia, hay que pedir una revocatoria que debe ser decidida por un superior del juez Soto en este caso. Pero ¿cómo vemos, cómo ve el escenario Bernardo Abad sobre lo que está pasando el día de hoy? Y al mismo tiempo, ¿se confirma que el día de hoy no va a haber la posesión de Santiago Guarderas por estos temas jurídicos que está enfrentando la alcaldía de Quito, Bernardo? Si me permites poner en contexto, lo primero: Jorge Yunda Machado no es más el alcalde de Quito. Esto porque con la sentencia de última instancia presentada el día de ayer por el contencioso electoral, que ratificó todo lo actuado por el Consejo en este procedimiento de remoción, pues queda oleado y sacramentado, como podríamos decir. Jorge Yunda Machado no es más el alcalde de Quito por esta decisión de última instancia del contencioso electoral. La notificación llegó inmediatamente y claramente pone que tiene que ser de ejecución obligatoria e inmediata. Es decir, Santiago Guarderas Izquierdo, quien reemplaza temporal o permanentemente a Jorge Yunda, porque el vicealcalde reemplaza al alcalde, podría haber firmado el día de ayer el asumir un puesto que está vacante. Dejo solamente una explicacióncita. No es que Santiago Guarderas va a tomar posesión de un cargo, no. La figura exacta es: Santiago Guarderas va a asumir un cargo que está vacante, porque ya el cargo de alcalde de Quito está vacante, ratificado por el contencioso electoral, tribunal de última instancia. ¿Por qué no firmó el día jueves Santiago Guarderas ese documento asumiendo el cargo? Porque está vigente también unas medidas cautelares impuestas por un juez que en este momento está investigado por la Fiscalía por presunto delito. La denuncia la puso ayer un delegado del Consejo Nacional de la Judicatura, anoche, ante la presidencia de la Fiscalía General. Es decir, este sujeto, Carlos Soto, ya está siendo investigado por aquello. Además, el día de ayer presentamos como concejales dos recursos: el recurso de apelación a estas medidas cautelares y el recurso de nulidad a estas medidas cautelares. A que no quede duda, tengo entendido que el día de hoy el pleno del Consejo Nacional de la Judicatura designará al juez que reemplace a Carlos Soto, porque está suspendido además, y también definirá cuál es el procedimiento, porque obviamente ese recurso no puede quedarse estancado. Entonces, como el recurso fue presentado por un juez, ese juez tiene la obligación de recibir también la contraparte, es decir, puso medidas cautelares y obviamente tiene que recibir las apelaciones y los pedidos de nulidad. El pedido de el juez que el reemplace a Carlos Soto, quien tome la decisión final de revocar o nulitar estas medidas cautelares, que bien podría ser el mismo día de hoy viernes. Eso iba a preguntar, ¿es el mismo juez o es un superior del juez? O sea, un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha quien debe resolver la revocatoria. Esa parte no la tengo clara, Bernardo.
Siempre en estos procesos es el mismo juez el que recibe, obviamente, la respuesta de los afectados, ¿no? El accionante y los accionados. El accionante, obviamente, el exalcalde Jorge Yundar con sus abogados presentaron el pedido de medidas cautelares, este las aceptó. Sin embargo, ahora toca al mismo juez, como corresponde, recibir las apelaciones, recibir pues, los pedidos de la otra parte. Los accionados somos los concejales del Distrito Metropolitano de Quito que hemos presentado estos recursos. Apelación, revocatoria y claro, lo que esperamos es que tome en cuenta aquello. Pero es el mismo juez. Lo que pasa es que todavía no está designado el juez. La señora presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, en la rueda de prensa del jueves fue clarísima en decir que suspendía sin sueldo al juez, a los dos jueces, al juez Carlos Soto y a la jueza Domínguez. Y también dijo y anunciaba que iba a tomar acciones porque podía haber delito. Y lo puedo anunciar y públicamente lo digo, como una información de última hora te cuento, ya se presentó ayer el pedido de parte del Consejo Nacional de la Judicatura para investigaciones penales al juez Carlos Soto y a la jueza María Domínguez, a los dos. Pero bueno, en lo que nos corresponde, deberá ser el reemplazo del juez Carlos Soto quien tome la decisión. Lo que nosotros esperamos es que esa decisión de revocar o nulitar estas medidas cautelares sean tan ágilmente presentadas o decididas como lo fue la posición de imponer estas medidas cautelares por las cuales estamos trabados. Hay juristas que dicen que no es necesario aquello porque el tribunal de última instancia, el tribunal contencioso electoral, ya ha sentenciado y por sobre ese tribunal no hay nadie más. Sin embargo, queremos dar y mostrarle a los quiteños que somos personas honorables, que cumplimos con la ley y que seguimos todos los procesos legales como corresponde. No como se ha demostrado del otro lado, de que jueces de alquiler, fiscales de alquiler y todas unas acciones que incluso rememoran al tristemente célebre Chucky Seven, porque se podría determinar, y estamos en esas investigaciones, nuestros abogados, de que aquella sentencia en la que se imponen medidas cautelares para que no pueda asumir Santiago Guarderas, habrían venido de un pendrive externo y que habrían sido puestas en la computadora del otro juez Chucky Seven, Carlos Soto, para que sea simplemente él quien firme. Terrible. Además, se determinó que obviamente no hubo sorteo, y lo dijo la presidenta del Consejo de la Judicatura. En este caso, no hubo sorteo. Ingresó. Es decir, una serie de irregularidades que podría llegar a lo penal. Por eso la denuncia. Entonces, lo que estamos haciendo es esperando que un juez que corresponda, un juez probo en derecho, simplemente diga, esto no da lugar porque obviamente ha sido realizado de esta manera y no caben estas medidas cautelares. El momento que sean revocadas, inmediatamente Santiago Guarderas Izquierdo asumirá la alcaldía de Quito, que en este momento está vacante. Es decir, Jorge Yunda Machado ya no es más el alcalde de Quito. Pero no es más con base en el hecho de que ayer ya se ejecutorió la resolución adoptada el jueves 1 de julio por el Tribunal Contencioso Electoral, que ratificó o avaló el procedimiento empleado por el Consejo Metropolitano de Quito en junio 3 para la remoción del alcalde. Digamos, eso está ejecutoriado. Más allá de estas medidas cautelares, como eso ya está ejecutoriado, usted sostiene que el doctor Yunda dejó de ser alcalde. Exactamente. Tribunal de última instancia. Tribunal de última instancia en esta materia es el Tribunal Contencioso Electoral, cuya sentencia dice que se ratifica el procedimiento actuado por los concejales del Distrito Metropolitano de Quito en el proceso de remoción. Es decir, no tiene vicios, está vigente y se ratifica aquello. El proceso de remoción es bastante sencillo. 14 de 21 concejales decidimos la remoción, la salida de Jorge Yunda Machado de su cargo de alcalde de Quito. Está vigente, está sentenciado, eso significa que ya no hay alcalde de Quito y obviamente no asumiría el cargo de alcalde de Quito al estar vacante esa posición, simplemente porque están vigentes estas medidas cautelares tan cuestionadas, pero somos personas honorables y como corresponde esperaremos la decisión de los jueces probos, jueces en derecho, que sabemos que durante el día de hoy
hoy día van a revocar esas medidas. Pero usted, por ejemplo, sostiene que el doctor Yunda dejó de ser alcalde, pero está tomando decisiones. Por ejemplo, designó una nueva procuradora general del municipio. Ayer le pidió la renuncia al secretario de Seguridad, César Díaz. Ha trascendido que está por nombrar o ha nombrado a otra secretaria de Seguridad. O sea, todavía está tomando decisiones, Bernardo. Decisiones que pueden traerle consecuencias legales. Eso es lo que él está haciendo. Yo hablo por lo que nosotros estamos haciendo y me responsabilizo por lo que nosotros estamos haciendo. Pero también le digo que estas decisiones rayadas en la ilegalidad, ilegítimas ya, obviamente si las quiere tomar que las tome, pero nosotros como concejales, y nuestra obligación es legislar y fiscalizar, estaremos muy atentos a qué acciones se tomaron, qué decisiones se firmaron en estos días en que realmente pues no hay alcalde y solamente quiere anunciar esos cambios, pues que los haga. Total, son funcionarios cercanos a él, total, él los puso, él los saca, como ha venido jugando como una especie de ajedrez. Y ese es uno de los temas que reclama la ciudadanía, la inestabilidad de los funcionarios. Lo que yo se advierto y lo he venido diciendo es que cuidado con los pagos, sobre todo de la empresa EMAPS, a la empresa cercana al señor Jorge Yunda Machado, que INCO se intentaba, sabemos que no lo ha logrado, intentaban hacer pagos de millones de dólares a esta empresa, intentaban contratar, hacer dos contratos de última hora durante este periodo de ilegitimidad de Jorge Yunda Machado, para que también dara a algunas empresas. Cuidado con eso. Simplemente, yo lo que digo, si es que los funcionarios, como el gerente del EMAPS, paga esas facturas o firme esos contratos, nosotros actuaremos posteriormente como fiscalizadores y anuncio que seguiremos muy en detalle si aquello ocurrió y nosotros presentaremos medidas ante la Fiscalía General del Estado, la Contraloría, la Procuraduría, porque estos pagos podrían ser bastante cuestionados. Pero, de hecho, se querían pagar facturas por, creo que 16 millones de dólares a una empresa, por un contrato que está observado por la Contraloría General del Estado. Eso a nosotros no nos va a traer problemas, va a traer problemas al sujeto. Pero de todo esto, de todo esto que... Pero eso sí, Quito se ve afectado porque son recursos de Quito, ¿no? Bernardo, pero de todo esto que está señalando de la empresa pública de agua potable y saneamiento, EMAPS, de esto que está señalando, ¿usted tiene la prueba, tiene la constancia de esto que está señalando? Si hay o no firmas de contratos y pagos, ¿o es una presunción, Bernardo? Estoy diciendo y advirtiendo, no lo estoy asegurando, estoy diciendo y estoy advirtiendo, que quede claro, yo no estoy diciendo que se ha pagado, yo no estoy diciendo que se ha contratado, estoy advirtiendo que no se pague y estoy advirtiendo que no se firmen los contratos, tal cual lo ha exhortado y públicamente el señor Santiago Guarderas de Izquierdo, futuro alcalde de Quito, quien hace ya 2 semanas dijo: exhorto a todos los funcionarios, secretarios, directores, gerentes de empresas públicas, que no realicen pagos sospechosos o que puedan levantar suspicacias. Obviamente hay que realizar los pagos correspondientes, porque obviamente tiene que funcionar la administración pública, pero pagos son el pago de sueldos, son el pago de una serie de cosas que tienen que pagarse en el día a día, pero no realizar contratos de última hora, no realizar contratos de personal, no hacer pagos exagerados que puedan levantar sospechas. Y por eso lo estoy diciendo. Y yo no estoy diciendo ni estoy asegurando que ya se pagó o se firmaron los contratos. Pero informaciones de adentro, porque yo soy de parte del directorio de la empresa de agua potable, me indican aquello. Por eso lo advierto. Ojo, lo advierto. Correcto. Le pregunto, ¿ayer a qué hora le notificaron al Consejo Metropolitano con la resolución del Tribunal Contencioso Electoral? No sé si usted tiene ese dato, Bernardo. Sí, es más o menos a las 3 de la tarde con 10 minutos. Más o menos hasta ahora llegó a la Secretaría del Consejo y, como siempre ocurre, una vez que se ha notificado, inmediatamente lo que hace el Tribunal Contencioso Electoral sube a su página web. Así que a las 3:10 de la tarde, 3:15 de la tarde, correcto, se subió ya a la página web el documento. Así que está notificado y además tiene una cláusula especial que dice que es de ejecución inmediata y obligatoria. Yo le pregunto. Que podría haber acciones de desacato si no se cumplen. Correcto. Yo le pregunto de la hora, porque sí creo que es
es un tema, digamos, fundamental saber la hora, porque se entiende que desde ese momento que ha sido notificado ya causa ejecutoría la resolución. O sea, después de las 15 horas con 10 o 15 minutos, 15 con 15 más o menos, el alcalde Yunda ya no podría firmar nada. Es decir, en este momento el alcalde Yunda ya no puede designar a nadie, no le puede pedir la renuncia a nadie, no puede firmar ningún documento como alcalde. Exactamente. Sería, por lo menos, decir ilegítimo. Ilegítimo. Entonces, claro, a esa hora, pues las decisiones que haya tomado firmadas serán muy, muy cuestionadas. Como digo, puede hacer lo que quiera, pero obviamente eso él verá la repercusión legal. Lo otro, pues nosotros no podemos decir nada y no voy a responder por él, por supuesto. Él muy bien se defiende, además es un águila para defenderse, como hemos notado, con estos jueces a la carta, con estos fiscales a la carta, con estas acciones que, repito, rememoran al tristemente célebre Chucky Seven, ¿no? Lo último, concejal Abad. A ver, digamos, muchos de los ciudadanos que estamos observando, que estamos viendo, los quiteños y los chagras que vivimos acá, que queremos tanto esta ciudad, estamos viendo esta polémica, esta confrontación entre el doctor Yunda y los concejales. No sé en qué va a terminar esto. Usted nos ha explicado justamente la parte jurídica y lo que debería pasar en las próximas horas. Pero en el medio está la ciudad, Bernardo. En el medio está una ciudad sumida en el caos, en el abandono, con unas calles destrozadas, con una falta de definición respecto del tema del metro. El metro finalmente no va a empezar a operar en el último trimestre de este año. Ayer el gerente del metro habló de julio del próximo año. No sabemos cuál mismo será el sistema de operación y quién se va a encargar de la operación. No sabemos si ya hay sistema o no único de recaudo, no sabemos del sistema integrado, no se ve obra pública, una gran obra pública, y todo esto porque a los quiteños y a quienes habitamos en Quito nos tienen de alguna manera atendiendo esta controversia, esta polémica. ¿Qué va a pasar con la ciudad, Bernardo? ¿Qué va a cambiar en la ciudad después de que pase este episodio en algún momento? Bernardo Abad. Fabricio Vela, tal cual tú lo acabas de enumerar, eso es lo que está pasando en la ciudad. Y es justamente por eso que requiere un cambio de rumbo. Es justamente por todas esas falencias, por esa falta de gestión, por esa falta de indecisión, por esa falta de obra, que Jorge Yunda Machado se tuvo que ir y se va a ir. Y si bien a partir de los próximos días que asuma Santiago Guarderas, la ciudad no va a cambiar de un día para el otro, pero sí vamos a iniciar un proceso de reenrumbamiento, de cambio administrativo, de cambio de gestión, de tomar decisiones por el bien de la ciudad, no solamente por el bien de Jorge Yunda, su familia y sus amigos, y su círculo íntimo. No, vamos a tomar esas decisiones, porque es justamente lo que tú has enumerado, lo que el ciudadano normal y corriente reclama y nos ha reclamado, y por eso que las dos terceras partes de los concejales, es decir, las dos terceras partes de los quiteños, del 100% de los quiteños que votaron por nosotros, porque si bien al alcalde Yunda se pone de ejemplo, a mí me defiendo mis votos, el 20%, pero los concejales representamos el 100% de los quiteños, y de ese 100%, las dos terceras partes piden, a gritos, reclaman, imploran que haya cambio. Y eso es. Yo lo digo francamente, 14 de los 21 concejales hemos cumplido con los mandantes, con ustedes quiteños, que reclaman, que piden, imploran, que ya exigen un cambio. Y eso es lo que vamos a hacer, ese cambio. No de un día para el otro, porque es bastante difícil aquello, no. Pero lo vamos a ir haciendo poco a poco, porque el nuevo alcalde Santiago Guarderas ha sido muy claro en decir que obviamente será una administración, una alcaldía de transición, para que las próximas elecciones venga alguien elegido, pero encuentre una ciudad por lo menos enrumbada, luego de 2 años de desgobierno, de falta de gestión, de 2 años de justamente lo que acaba de decir Fabricio Vela, de todos estos problemas en el medio de los ciudadanos. Realmente qué pena, y por eso el pedido a todos los quiteños, hagamos esta minga para reenrumbar a Quito, hagamos esta minga para que obviamente Quito salga adelante, que vuelva a ser la capital, la ciudad de ejemplo, que vuelva a ser Quito, luz de América. Bernardo, gracias por el tiempo, y estamos expectantes de lo que pasa el día de hoy. Muy amable, buenos días. Siempre bueno. Bernardo Abad Merchán, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, aquí en A Primera Hora con su visión sobre lo que está pasando justamente en torno a la situación de Jorge Yunda. Bernardo Abad ha dicho que desde ayer, después de las 3 de la tarde, cuando llegó la notificación del Tribunal Contencioso Electoral, el doctor Yunda dejó de ser alcalde de Quito. Más adelante veamos qué nos dice el doctor Yunda en torno a este tema. Estará con nosotros a las 8 de la mañana aquí en A Primera Hora. 7:25, saludos a Santo Domingo, ya estamos enlazados con nuestro canal Majestad Televisión. Un abrazo a la querida provincia Sáchila.
Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista. En A Primera Hora, analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:27 en la mañana. En las últimas horas hemos conocido declaraciones de el representante del sector empleador ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El portal web del canal de televisión Ecuavisa recoge justamente aquello y dice: Fondo de Salud del IES estaría quebrado. El Fondo de Salud del IES estaría quebrado, así lo manifestó César Rodríguez, vocal de los empleadores ante el Consejo Directivo, al manifestar que en un mes ya no habrá los recursos en el Seguro Social para la atención en salud debido a la deuda del gobierno central. El Fondo de Salud está quebrado y no va a estar quebrado después de un año, de dos años, de cinco años. Está quebrado después de un mes, señores, indicó Rodríguez. Fue durante el lanzamiento del proyecto Consenso Ecuador, impulsado por la Cámara de Comercio de Quito, donde el representante de los trabajadores dio a conocer la grave situación. Precisó incluso que el monto de la deuda que los gobiernos de turno vienen arrastrando con el Fondo de Salud del Seguro Social es de 5,000 millones de dólares. ¿Es así? Le pregunto a un conocedor de la materia, porque estuvo subido en el potro en su momento. Me refiero al economista Víctor Hugo Villacrés, que está con nosotros, expresidente del Consejo Directivo del IES. ¿Cómo le va, economista? Bienvenido. ¿Qué tal, Fabricio? Buenos días. Un saludo a la gente que nos escucha. A ver, yo creo que hay que empezar contextualizando, y siempre empiezo con esto, decir que el IE es un holding de seguros, administra 5 seguros. Uno de esos seguros especializados es el seguro de salud, y que tiene para administrar la dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar. El seguro de salud nace hace 84 años, no nace junto al fondo de pensiones, nace en 1937. En 1937 se estructura el hecho de que los afiliados puedan recibir la protección por salud en el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social. Viene arrastrando una serie de deficiencias que podríamos analizarla de diferentes gobiernos. Se han cometido errores en diferentes gobiernos y podemos analizar aquí cuáles son esos errores. Pero de hecho, actualmente existen dos deudas importantes que deberían cobrarse. La una, evidentemente, la deuda del Fondo de Salud con el gobierno, la deuda que el gobierno tiene que pagarle al Fondo de Salud, que asciende a alrededor de 5,000 millones de dólares, y la deuda que 700,000 empleadores tienen producto de mora patronal con el Instituto Ecuatoriano de Salud, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que asciende a 1,070 millones de dólares. Entonces, lo primero que tienen que hacer las autoridades que están en la Seguridad Social antes de declarar si está o no está quebrado uno de los 5 seguros del holding es cobrar las deudas pendientes. 5,000 millones de dólares le debe el Estado, ¿producto de qué? Producto de lo que dice el artículo 10 de la Ley de Seguridad Social. El jubilado recibirá prestaciones de salud en las unidades médicas del IES con cargo a la contribución financiera obligatoria del Estado. Ese es el primer punto de dónde se deriva esta deuda. Y el segundo punto de dónde se deriva es aquel que habla de las enfermedades catastróficas, artículo 103 de la Ley de Seguridad Social. El tratamiento de las enfermedades catastróficas reconocidas por el Estado como problemas de salud pública será manejado bajo la modalidad de un fondo solidario
para el que habrán aportes de el Estado, los afiliados y los empleadores. Entonces, producto de estos dos rubros que están en la ley, en el artículo 10 y artículo 103 de la Ley de Seguridad Social, el Estado le debe hoy día 5,000 millones de dólares y además existe una deuda por mora patronal de los afiliados que va alrededor de los 1,070 millones de dólares. Entonces, lo primero que hay que hacer es recuperar estas deudas y para eso se necesita un trabajo político junto al gobierno, sentarse en el Consejo Directivo y establecer un cronograma de pago y por parte de lo que tiene que ver con los empleadores, se necesita un trabajo administrativo para que se pueda recaudar la mora. A ver, economista, entonces, ¿es real que hay esta deuda? ¿Es real que esta deuda suma más de 5,000 millones de dólares? Pero le pregunto, ¿es tanto así que el fondo está a punto de quebrar o estaría quebrado? A ver, la primera pregunta es correcta, la deuda asciende a 5,000 millones de dólares, esta deuda, como yo le digo, data de la Ley de Seguridad Social del 2001, es decir, existen 5 gobiernos que no han cobrado la deuda y esto también hay que ser claros, el gobierno de Gustavo Noboa de Jarano, el de Lucio Gutiérrez, el de Alfredo Palacio, el de Rafael Correa, el de Lenín Moreno y ahora nos encontramos en el gobierno de Guillermo Lasso. La deuda por salud que da el artículo 10 y el artículo 103 asciende en efecto a 5,000 millones de dólares producto de que esos 5 gobiernos y el actual tampoco han cancelado la deuda de salud. Y después que por eso el fondo de salud esté quebrado, me parece que es una declaración que sale de contexto. ¿Por qué? Le voy a explicar, Fabricio. El Fondo de Salud y el IES en general tienen actualmente 2,412,000 afiliados. Repito, existen 2,412,000 personas que están aportando al Fondo de Salud. Si calculamos el promedio en el salario por el cual aportan, que es $750, y el porcentaje que se aporta al Seguro de Salud, que es el 5,94%, podemos decir que anualmente el Seguro de Salud recibe liquidez por $108 millones de los afiliados, lo que quiere decir que más o menos mensualmente está recibiendo entre 8 y 9 millones de dólares por liquidez al solamente Seguro de Salud. Ahora, ¿qué hay que hacer? Evidentemente, lo primero que hay que hacer es recuperar los afiliados. En el periodo de Lenín Moreno, entre mayo del 2017 y mayo del 2021, se perdieron empleos adecuados de afiliación a la Seguridad Social por 174,000 según los registros administrativos del IES, lo cual, si multiplicamos nuevamente por el salario promedio y el porcentaje de aporte de los afiliados, quiere decir que se perdieron $7,800,000. Mensuales. Uh-huh. Y esa plata en este momento es irrecuperable. Bueno, lo que tienen que hacer. Porque ya no hay afiliados. Claro, lo que tienen que hacer es generar una política que permita que más personas se afilien a la Seguridad Social. Pero voluntariamente, porque si no tienen trabajo formal, no se afilian. O sea, correspondería a la afiliación voluntaria. Lo primero que necesitan es una política de reactivación del empleo. Y me parece que en eso el gobierno está haciendo lo correcto. Está inoculando a la mayor cantidad de gente con el plan este que ellos han denominado 9 millones en 100 días. Y eso va a permitir reactivar la economía y generar empleo de calidad. Y ese empleo de calidad con afiliación a la Seguridad Social es el que va a recuperar los ingresos a los diferentes fondos, entre ellos al Fondo de Salud, y de esa manera vamos a poder tener mayor sostenibilidad del Fondo de Salud. El Fondo de Salud tiene liquidez, el Fondo de Salud tiene problemas de solvencia, es cierto, porque tiene muchos pasivos, producto de lo que yo le decía, de lo que ha pasado en varios gobiernos. Mire, le voy a enumerar 3 o 4 errores, porque a veces pensamos que la historia empieza en este siglo. 1968, gobierno de José María Velasco Ibarra, creación del Seguro Social Campesino, por un monto se afilia al jefe de hogar y a toda la familia, al Seguro de Salud, cuando el Seguro de Salud es un seguro de prima y siniestro, es decir, usted tiene que pagar una prima y producto de esa prima que paga,
tiene cobertura por cierta siniestralidad, que dicho sea de paso, en el caso del seguro de salud del IES, esta siniestralidad es ilimitada, a diferencia de los otros seguros, de los seguros privados, es decir, usted tiene cobertura ilimitada en monto por cualquier enfermedad, sea catastrófica, sea crónica, sea una enfermedad rara, inclusive existe la posibilidad de que si no se puede tratar en el Ecuador esa enfermedad, las personas puedan ser enviadas al extranjero. Entonces, primer tema, 1968, gobierno de José María Velasco Ibarra. Otro tema, el reconocimiento de las atenciones de los jubilados. Eso se dio en 1940 con el gobierno de Carlos Arroyo del Río, que se decía, los jubilados ya han aportado durante toda su época de activos, entonces ya que no aporten al seguro de salud. Pero el seguro de salud es de prima y siniestro. En el seguro de salud usted tiene que pagar una prima mensual para tener una cobertura. Eso corrige la ley del 2001 diciendo, ¿saben qué? Ok, no van a ser los afiliados los que paguen, pero tiene que ser el Estado. Y el Estado no le ha pagado desde el 2001. Segundo error. Tercer error, se habla, por ejemplo, de la afiliación de los menores. Cierto, pero no sé si usted se acuerde, Fabricio, que el reconocimiento de los afiliados menores de un año existe desde 1940. Existe desde 1940. Evidentemente, la resolución del Consejo Directivo 265 del 2009 extiende la cobertura hasta los 6 años. Y posteriormente, la 357 del 2011 extiende esa misma cobertura hasta los 18 años. Tres errores no hacen un acierto. Se necesitaba que los menores que reciban el beneficio de la salud en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social paguen una prima. ¿Quiénes debían pagar? Los padres. Y existen varias posibilidades, ¿no? Existe la posibilidad de que pague el universo de afiliados, que pague cada uno de los afiliados menores de 18 años o que se afilien de manera voluntaria. Pero existen maneras de corregir. Entonces, lo que yo le digo es, el IES tiene salida, el Fondo de Salud no está quebrado y tiene salida. Lo que necesitan es ponerse a ejecutar las diferentes medidas que deberían hacerse para que el seguro de salud pueda tener larga vida en el tiempo. Oye, economista, y yo le voy a preguntar, en su administración, ¿qué se hizo para recuperar esta deuda, para recuperar estas obligaciones que nos ha referido usted y que suman más de 5 mil millones de dólares? Y gracias por la pregunta, Fabricio, porque esto me permite aclarar muchas cosas. Fíjese, en el 2014 existían estos problemas, y le voy a contar de una presentación que yo hice en gabinete, que ayer me di la molestia de recuperar de los diferentes archivos que tenía, y estos eran los problemas en el 2014. Yo estuve entre marzo del 2014 y marzo del 2015. Incrementar la oferta hospitalaria y profesional, vaya que se lo ha hecho. Fortalecer e incrementar las unidades de nivel 1. Ahí existía un convenio importante, además de los servicios que prestan los hospitales del IES, para utilizar los dispensarios anexos de las empresas para atención preventiva. No solamente a los empleados, sino a las familias de los empleados. Ese convenio está ahí y debería reactivarse, pero el convenio está listo para ejecutarse. Repotenciar las áreas de emergencia. Se repotenció las áreas de emergencia. Incrementar oferta de centros especializados. Acuérdese que antes de que exista, por ejemplo, en Quito, el centro de especialidades La Colón, todo lo que tenía que ver con diálisis y con enfermedades renales eran enviados hacia los prestadores externos. Se corrigió porque existe un centro de diálisis en La Colón y además que cubre muchas de las otras especialidades. Se redujo las derivaciones. Implementar el sistema de suministros y fármacos. Lamentablemente no se hizo, pero existe un piloto que yo dejé en el Teodoro Maldonado y que se puede revisar en la historia, de externalización de la entrega de fármacos. Una de las principales fuentes de corrupción en el sistema de salud se encuentra en la entrega de fármacos. Yo ya en aquel entonces decía que se debe externalizar, se debe dejar que las farmacias hagan su labor y usted evita tener bodegas, evita tener el inventario de medicamentos, evita que si es que los medicamentos se van a caducar, se realice el canje y todos los errores administrativos que podrían sustentarse. Entonces, entre las propuestas y soluciones que yo tenía adicionalmente, le estoy hablando 2014, Fabricio, y esto es importante que la gente lo sepa, implementar cotización a menores de 18 años y generar un reaseguramiento. Lo dije en gabinete en el 2014, implementar cotización a menores de 18 años y reaseguramiento. Definir el financiamiento de la cobertura de las personas mayores de 60 años. Si va a ser el Estado, que pague puntualmente.
optimizar cobros de los asegurados en la red pública y privada, cobrar lo que se tiene por mora de salud, recaudar aportes, ojo, y esto que yo proponía es bastante fuerte, recaudar aportes sobre la base de ingresos reales declarados al servicio de rentas internas. ¿Qué es lo que sucede, Fabricio? Muchos de los afiliados queremos tener un excelente servicio a la seguridad social, pero le aportamos sobre el salario básico, le aportamos sobre $14. Cuando usted hace la declaración al servicio de rentas internas al siguiente año, si es un profesional independiente, el servicio de rentas internas le hace una liquidación y le dice, ah, usted en relación de dependencia ha recibido este salario básico, pero tiene todo esto que lo ha hecho de manera independiente. Sobre todo se debería aportar a la seguridad social. Ese es un debate que está sobre la mesa, debería estar sobre la mesa y que nadie lo ha tratado. Y nadie lo ha tratado porque es políticamente incorrecto, porque a la gente no le va a gustar. Pero esa es la realidad de la seguridad social. La seguridad social hay que quererla. Y quererla implica aportar sobre los ingresos reales todas las personas para recibir un servicio digno. Oye, economista. Economista, en la recta final de esa entrevista, y me queda clara su posición y también su explicación de lo que usted nos dice, hizo entre 2014 y 2015, en ese año que estuvo al frente de la institución. Pero usted decía que es falso que el seguro de salud esté quebrado. Más allá de esta deuda, que no es un problema de liquidez, sino de solvencia, nos decía Víctor Hugo Villacrés. Yo le pregunto, entonces, ¿qué se pretende? ¿Por qué se está posicionando en el imaginario de la gente que el IES y que el Fondo de Salud está quebrado? ¿Por qué cree que está pasando esto? Mire, Fabricio, ahí hay varias elucubraciones que se pueden hacer. Desde el modelo privatizador que podría existir de la seguridad social, es decir, el hecho este de tratar de que a través de una serie de elementos se genere una idea hacia la ciudadanía de que el fondo de salud está quebrado, como el no asumir algunos temas que políticamente son complejos pero que tienen que hacerse en el seguro de salud y que acabamos de mencionar. Uno de los temas, la cotización de los afiliados de menores de 18 años. Otro de los temas, el cobro de la deuda que el Estado tiene con el seguro de salud. Otro de los temas importantes, el cobro de la mora patronal. La externalización del servicio de medicamentos. Otro tema, controlar adecuadamente cuáles son las derivaciones y cómo se hacen las derivaciones en términos de salud. Trabajar en salud preventiva más que en salud curativa. Evaluar periódicamente la salud de los afiliados. Recaudar los aportes, como le digo, a partir de los ingresos reales. Entonces existen una serie de medidas, pero que son políticamente complejas. ¿Usted cree que se quiere privatizar la seguridad social, aunque eso está prohibido por la Constitución? Mire, es que usted no necesita utilizar el término privatizar, pero puede aumentar las externalizaciones de los pacientes que se encuentran en el IES, y eso sería caminar a una privatización. O puede indirectamente decir, ¿saben qué? La administración que ha tenido los hospitales del IES ha sido pésima, podemos externalizar las administraciones y podemos empezar con el proceso de privatización con una externalización de las administraciones. Bueno, malo, es algo que debe analizarse, pero lo que es correcto, Fabricio, y que no aguanta más el seguro de salud en general el IES, es la actual ley de seguridad social. Hay que hacer una reforma estructural. Acaban de pasar algunos parches en la asamblea, parches que no conducen a una solución definitiva. Se necesita una nueva ley de seguridad social participativa, en donde estén lo mismo los empleadores, los empleados, los jubilados, y tengan participación los administradores del Ejecutivo, todos juntos a trabajar en una ley de seguridad social incluyente, en una ley de seguridad social que le permita sostenibilidad al fondo, no por 10 ni 20 años, sino por los próximos 60 años. Mire, con esto termino, Fabricio. Algo parecido a lo que se hizo en España con el Pacto de Toledo. En el Pacto de Toledo acordaron los diferentes partidos políticos de distintas tendencias que lo importante era salvar la seguridad social y generaron una serie de políticas técnicas en las cuales todos estuvieron de acuerdo para permitir sostenibilidad de los diferentes fondos de la seguridad social en España. Lo mismo hay que hacer en el Ecuador. Correcto. Economista, gracias por sus aportes para tratar de entender esta complejidad en torno a la situación del Seguro Social. Muy amable por el tiempo. A
A usted, muchas gracias. Víctor Hugo Villacrés, expresidente del Consejo Directivo del IES, que dice, sí, si hay problemas en el Fondo de Salud, hay una deuda, pero no hay un problema de liquidez, sino de solvencia. Y cree Víctor Hugo Villacrés que esta declaración del representante de los empleadores en el Consejo Directivo del IES sobre que el Fondo de Salud está quebrado es una declaración exagerada. Hay que escuchar y ampliar los conceptos en torno a lo que está pasando con el Seguro Social. 7:45 en la primera hora. Fabricio Vela está en A Primera Hora. Momento para recordar que el consorcio Recovag administra la flota que recolecta el 70% de la basura que se produce en Quito. Consorcio Recovag, líder en gestión de residuos. La Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, CONAVE, mediante sus asociados, agrupa la producción nacional del 85% de carne de pollo, 70% de carne de pavo y 35% de huevos de mesa. Este es el mes de la carne de pollo, ¿eh? CONAVE, alimentamos al país con proteína de calidad. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:46. Continuamos con nuestra agenda de entrevistas de la jornada del día de hoy. Y vamos a hablar precisamente sobre el camino, los anuncios del gobierno que nos van, el último anuncio que ha hecho precisamente que va encaminado hacia dónde va a moverse la política petrolera. Duplicar la producción, por ejemplo, petrolera, el tema de los nuevos contratos, ventas de gasolineras, fondo de sostenibilidad. Estos son algunos de los decretos del gobierno respecto a este tema de la política petrolera. Para hablar sobre esto, vamos a establecer ya contacto con Miguel Robalino, él es especialista en estos temas. ¿Cómo está? Bienvenido, ¿cómo le va? Justo, un saludo cordial a toda la radio audiencia. Muchas gracias a usted por su tiempo y por esta entrevista. Bueno, hablemos entonces precisamente de estos anuncios que se han hecho respecto hacia dónde va la política petrolera del presidente Guillermo Lasso. Estamos hablando pues de este decreto que firmó el presidente Lasso, el decreto ejecutivo 95 específicamente, que determina una serie de acciones para los próximos 100 días. ¿Cómo ha visto usted estos anuncios de duplicar, por ejemplo, la producción petrolera, los nuevos contratos, son viables? Cuéntenos, por favor, ¿cuál es su análisis sobre estas políticas? Bueno, yo partiría que cuando comienza un nuevo gobierno, lógicamente, traen sus planes de gobierno, asumimos que traen las estrategias y sus planes de negocio para los diferentes sectores y más aún para la industria petrolera. Y yo pienso que con el decreto 95 del presidente, los ecuatorianos hay que sumarnos y poner el hombro para motivar y continuar hacia adelante. Esto quiero recalcar porque yo pienso que todos los que hacemos opinión, tenemos que hacer una opinión constructiva desde todo punto de vista, podrá tener sus falencias, pero tomemos lo bueno para seguir adelante, en pro del desarrollo del país. Porque miren, los 48 años o 49 años que estamos en la industria petrolera como exportadores y productores del Ecuador, todos los altos y bajos que se han dado por los malos manejos, por las injerencias políticas, por los altos índices de endeudamiento, las inestabilidades gerenciales, entre otras cosas, son las que lógicamente le han dejado a nuestra industria y a muchas industrias, especialmente en la región de América Latina, en una posición de caotizar. Entonces la idea es ver de aquí adelante qué es lo que se va a hacer. El presidente Lasso, de lo que yo entiendo, es que lógicamente quiere hacerse un diagnóstico, yo diría, rápido para poder establecer prioridades y avanzar. Entonces, si partimos desde las ideas que tiene el gobierno y que nosotros hemos manifestado en medios desde hace un año atrás, como es el comenzar diseñando una empresa petrolera que tenga el carácter de internacional y que este diseño dé dos características importantes. Primero, siendo sistemas de control para bajar los niveles de corrupción y segundo, que le haga sumamente eficiente y de un modelo para que se pueda captar inversiones. Esa es la primera parte, porque estas industrias, mire, a nivel del mundo, se mueven con grandes niveles de inversiones y, lógicamente, de tecnología. En la segunda parte, en revisar los modelos de contratos,
Yo diría que eso es establecer el marco legal que necesitamos, los escenarios, para que sea atractivo para que vengan las empresas. Porque mire, en el tema de los contratos de participación, que es lo que se quiere migrar, y que de hecho el Ecuador ya lo tuvimos hace muchos años, y que regresamos igual hace unos años atrás con el gobierno anterior, claro, la idea en estos modelos de contrato es que estos sean, en primer lugar, sean que incentiven para la inversión privada, pero lógicamente con la premisa que el país sea el que más gane, por un lado. Es decir, que potencialmente sean equitativos y potencialmente sean competitivos internacionalmente. Ahora, ahí quisiera detenerme un poquito para conversar de este punto, de los contratos de participación petrolera, el tema de dar tranquilidad jurídica, de atraer inversiones. Sin embargo, estos contratos de participación, usted lo recordará, fueron modificados porque se señalaba que perdía el país. ¿Cómo podemos explicar y contarle a las personas que nos están siguiendo a esta hora el tema de los contratos de participación? ¿Cómo funcionan y cuál sería este modelo que ya tuvimos, como usted mismo nos lo ha mencionado, y que según tenemos entendido es un tema de participación sobre las ventas, sobre la renta petrolera de los barriles? Se lleva un porcentaje la empresa y otro porcentaje se lleva el país. El modelo que teníamos antes y el que tenemos en este momento, vamos a migrar hacia el de participación según este decreto, pero el que tenemos en este momento era algo así como contratar a unas empresas para que sacaran ese crudo y les pagábamos por eso. Sin embargo, ahí había un problema cuando los precios del crudo bajaban y terminaban costando más pagarles a las empresas que el precio de la rentabilidad de este petróleo. Mire, el contrato de participación, desde su contexto conceptual, no es nada más que el tema de que la administración pública encarga a una persona de derecho privado, ¿sí?, para que en un periodo determinado diseñe, construya y opere una área, puede ser de un sector estratégico o u otro lado, pero con financiamiento. Entonces, primero hay que descartar un poco el tema de privatización, porque lo que tenemos que estar claros es que definitivamente el Estado, la caja fiscal, tiene déficit, especialmente para estas industrias, y necesitamos inyectar capitales, que no los tenemos. Esta es una industria que, si es que las inversiones que se realizan el día de hoy son de mediano y largo plazo. Es decir, si vamos un poco a los 14 años que han pasado de los gobiernos anteriores, donde definitivamente abandonaron la industria, cuando habla abandonar significa que no hubo exploración, que no hubo certificación de reservas, que no se incrementaron tecnologías, que no se regularizaron los escenarios legales, que es lo que ahora el gobierno debe hacer y pretende hacer. Entonces, esto nos va a pasar factura, y de hecho nos está pasando factura. Mire que el crudo, ahora que estamos en casi $75, que lógicamente los precios del WTI, los precios del petróleo, tienen una volatilidad por historia que no se los puede determinar, pero cuando una industria está preparada, cuando una industria está técnica y es eficientemente productiva, aprovecha estos buenos momentos. Entonces, si bien es cierto, nosotros actualmente, con una producción que cayó desde el año 2019 en casi el 9.5%, pasamos de 530 mil barriles a 498 mil barriles. Esa diferencia, que parece muy pequeña, si bien es cierto, con precios atractivos como está ahora el mercado, ¿cuánto nos hubiese ayudado? Entonces, estos análisis tienen que hacernos ver que la industria petrolera tiene que estar activa las 24 horas del día, y lógicamente esto se expande en 2019. Regresando a los contratos. Ahora, este modelo de contratos de participación es un mensaje muy sencillo. Aparte de que con los anteriores contratos, modelos de contratos de servicios, una de las cosas importantes y que las empresas, especialmente las operadoras privadas, no lo hicieron, es exploración. Por el modelo de contrato no se realizaron exploración, aunque se debería revisar cómo fueron sus contratos, porque se debe exigirse. En este modelo de contrato de participación, esta fase de exploración, que es sumamente importante, ya va por cuenta y riesgo justamente de las empresas. ¿Sí? Eso aliviana al país definitivamente. Correcto, porque el riesgo tiene que compartirse, es decir, en este caso el riesgo se le pasaría a las empresas que vienen a invertir, y el Estado, que lógicamente siempre tiene que ganar, es el que tiene que participar de las utilidades. Entonces, yo lo que digo es,
que previo a elaborar los contratos, por cada campo hay que analizar la calidad de los campos petroleros. Cuando decimos eso, es decir, no porque se estandariza un contrato, se va a definir que todos se van a manejar de la misma manera. Ahí viene muchísimo, le digo muchísimo, el manejo ya de las autoridades de turno, que son temas que tienen que manejarlo primero con muchísima ética, conscientes de que este el petróleo es de todos los ecuatorianos. O sea, aquí, señor Robalino, la idea sería que manejen personas técnicas y que obviamente pues estos contratos sean enfocados hacia la generación de más recursos para el Estado. Es decir, que las empresas obviamente tengan su capacidad de ganancia, pero que el Estado definitivamente sea el beneficiario de este modelo. Sí, personas técnicas y personas éticas. Es lo que necesitamos, ante todo. Porque mire, estos modelos de contrato, como le venía manifestando, entonces sencillamente lo que hacen es que se tiene que establecer, en el contexto mismo del contrato, tiene que establecer qué gana el uno y qué gana el otro, ¿sí? Entonces, y además, una parte es sumamente importante. Bueno, para este tipo de contratos hay lo que nosotros llamamos una fórmula de potencial hidrocarburífero, que se llama. Es decir, se calcula el potencial, digamos, que existe en el campo, para en base a eso poner un poco de reglas de juego, que yo diría que son, en cierta forma, secundarias, pero son sumamente importantes. Como por ejemplo, a las empresas que vengan a este tipo de contratos, un poco exigirles que las contrataciones en las diferentes fases que van a estar aquí de la producción, que ellos manejen, se ocupen las empresas locales. Esa es una parte importante para poder reactivar igual la zona. Para que se reactive la zona, para que se genere empleo, es decir, para que haya una participación definitivamente también del Estado, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque mire, esto, la industria petrolera funciona así, es tripartito, es decir, funcionan petroleras, funciona el gobierno y las comunidades. Y ahí viene un punto muy neurálgico, justamente el gobierno tiene que flanquear, solucionar la parte ambiental, la parte comunitaria y la parte legal. Entonces, si hablamos de la parte comunitaria, en los modelos de contrato siempre hay que pensar en cómo se van a beneficiar las zonas aledañas. Es decir, no hay que descartar esa idea de que la industria petrolera es una producción en clave muy cerrada, ¿sí? Puede ser por el modelo de negocio, pero hay que abrir justamente esas aristas para que también todos se beneficien. Es decir, mire, el concepto de la industria tiene que ser el siguiente desde mi punto de vista. Conforme va creciendo potencialmente la industria en los diferentes campos petroleros, tiene que de igual forma crecer social y económicamente los sectores aledaños y las comunidades. Claro, debe haber un beneficio para todos los sectores que prácticamente reciben también un impacto en el tema ambiental, que haya trabajo para los locales, que se generen condiciones definitivamente pues de bienestar para ellos. Así es. Así es. Esto debe estar implícito en los contratos. Tienen que estar. Si no lo están, tienen que estar y deben estar. Y definitivamente el factor humano, que es importantísimo, especialmente en estas zonas, yo pensaría que ha sido descuidado por muchísimos años, no porque la industria lo ha hecho, y eso hay que tener muy claro. Han estigmatizado muchísimo a la industria petrolera, minera, cuando yo pienso que, miren, países como Ecuador, países con muchos recursos, definitivamente es una bendición, si bien es cierto, las industrias han hecho lo que la naturaleza nos dio. Los malos manejos, lamentablemente, son los que han difractado este tema de las industrias. Señor Robalino, quisiera también preguntarle sobre otro de los puntos de estas medidas anunciadas por el presidente Lasso, que es trasladar los campos más productivos de Petroecuador, que obviamente ha sido una empresa cuestionada, que está investigada por supuestos temas de corrupción, a manos privadas, esto para mejorar la explotación. Pero ¿no entra también en un campo de privatización de servicios? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve usted este tema? ¿Es positivo para el país? A nivel del mundo, las industrias petroleras están generalmente, operan con modelos de consorcios, operan con modelos de alianzas estratégicas, con contratos de servicios específicos, con contratos de concesión, con contratos de participación. Es decir, ¿sí? Esto no es nuevo ni tampoco debería asustar. Las industrias operan así a nivel del mundo. Mire, la empresa Ecopetrol de Colombia, que yo siempre pongo de ejemplo,
Es una empresa que en el año 2003 comenzó su transformación. Tenía exactamente los mismos problemas que Ecuador, y a lo que deberíamos sumarle el problema con las zonas de guerrilla, donde tienen sus capos petroleros, ¿sí? Entonces, la empresa Ecopetrol de Colombia, como manifesté en un comienzo, ellos decidieron diseñar su nueva empresa. Y los políticos entendieron, o llegaron a entender que no debe haber la injerencia de ellos, sino que debe manejarse con una visión técnica, comercial y empresarial. Y Ecopetrol de Colombia llegó al 1 millón de barriles de petróleo, que es justamente lo que el presidente Lasso proyecta, que caminemos al 1 millón de barriles de petróleo. Y es una empresa considerada, o está considerada, entre las 40 más grandes del mundo y la cuarta en Latinoamérica. Y los resultados son mandatorios. Entonces, con yacimientos muy similares a los nuestros y reservas muy similares a las nuestras. Es decir, se mejoró el tema también, con este ejemplo que usted nos está dando, también se mejoró el tema de explotación, de exploración. Hubo una capacidad mayor de generar recursos para el Estado colombiano. Totalmente. Y mire, el valor agregado que las industrias deben darles, yo he manifestado en varios medios que no solo son las industrias de petróleo y gas, sino que son industrias que también deben desarrollar las energías renovables. Son petróleo, gas y energías renovables, o yo les llamo las empresas de multienergía. Y eso está pasando en todos los países del mundo, y Colombia no se queda atrás por ser los proyectos justamente de energía renovable que se los desarrolla con recursos de industria petrolera. Señor Robalino, en 60 días habrá un reporte del estado de las refinerías estatales, con el objetivo también de enviarlas a manos privadas, si es que hay interesados. Lo mismo pasaría en el transporte de crudo y derivados. Pero estamos hablando de un tema ya de privatización, que a veces podría generar críticas y señalar pues que se está entregando todo a manos privadas. En realidad, ¿esto es positivo? Cuando hablamos de concesiones o hablamos de modelos de contratos de alianzas pública-privadas, lo primero que debemos de entender es que el Estado nunca debe perder su rentabilidad ante esos proyectos. Segundo, que esos proyectos o esos modelos de contratos sean abiertos, es decir, los famosos acuerdos de confidencialidad no tienen por qué darse. Y tercero, que realmente el control siempre lo ejerza el Estado. Esa es una parte sumamente importante. Y que los tiempos o los plazos de concesión se los analice. O sea, desde mi punto de vista, yo pienso que cuando se habla de 20, 25 años, ese es un punto importante. Porque mire, yo le voy a dar un ejemplo que está pasando aquí en Ecuador, que sí funcionan las concesiones. El caso de OCP. Mire, OCP, como usted conoce, se construyó en el año, se inauguró en el año 2003, por 20 años la concesión, y eso lo hicieron un consorcio de empresas privadas, justamente todas las empresas que estaban en estos campos petroleros para poder sacar el crudo pesado. Y ese es un ejemplo del cual en el 2023, es decir, en 2 años, y este gobierno va a recibir nueva esa infraestructura de OCP, de transporte. Y este es un, y OCP es una empresa de transporte de crudo, que está con las más altas tecnologías, que inclusive estamos nosotros dándole servicio de transporte a Colombia. Estamos moviendo alrededor entre 5.000 y 10.000 barriles. Entonces yo con esto lo que quiero decir es que estos modelos sí funcionan y sí causan beneficio. Lo que sí es importante en este punto tomar en cuenta es que el momento de las negociaciones de los contratos, lógicamente, mire, el inversor tiene la obligación, pienso, el derecho de recuperar su inversión. Tiene el derecho, por el riesgo que ha corrido, lógicamente, tiene el derecho de tener una utilidad esperada, pero el gobierno o el Estado debe ganar bien. Si manejamos esos conceptos básicos, yo pienso que podemos caminar. Señor Robalino, ya para cerrar esta entrevista quisiera saber cuál es también el análisis respecto al tema de pasar a manos privadas a todas las gasolineras, es decir, el decreto también señala pues la venta de las gasolineras, y esto también no podría repercutir en el costo que ya estamos pagando elevado de los combustibles, de la gasolina. ¿Cómo se ve esta medida? Mire, el tema de las gasolineras, cuando en el año 2003, igual, hace 18 años, se impulsó con muchísima fuerza, la idea era básica, especialmente en las gasolineras o estaciones de servicio de frontera, el poder controlar el tema del contrabando. Ahora,
Otra de las razones realmente de este concepto de la comercialización, de las comercializadoras Petroecuador, de sus gasolineras, era un poco también abanderarle a la marca. Porque un poco la idea también era, por ejemplo, que funcionen las estaciones de servicio de Petroecuador en los Estados Unidos, en Colombia, como funcionan todas, como funcionó en su buen momento PDVSA, etc. Ahora, y el otro tema que se manejó en esa instancia era la calidad y cantidad. Recordemos todo lo que los ecuatorianos hemos sufrido con esos malos manejos de las gasolineras. Ahora, esta decisión, que si bien es cierto, no es tan importante desde el punto de vista económico, porque si analizamos qué va a significar vender 48 o 50 estaciones de servicio, lógicamente, ante digamos, la sincronización financiera de la empresa, no es un efecto mayor. ¿O cuántas personas van a salir? Que van a ser alrededor de unas 400 personas, entiendo yo. Ahora, el análisis tiene que ir seguramente, estos son análisis financieros, costo-beneficio. Entonces, el análisis puede ir en el sentido de que no son rentables, ¿sí? Porque claro, estas gasolineras se ha visto mucho también el tema de que remodelan cada 2 años, cada 3 años, como son del Estado, y son sendas remodelaciones que si vamos sumando y fuera un capital privado no funcionaría. Yo entendería que esa es la decisión que va por ahí, ¿sí? No va a afectar mucho desde ese punto de vista. Le explico cuál fue la razón hace 20 años más o menos de banderarle un poco la marca de la empresa. Perfecto, muchas gracias. Le agradecemos, señor Miguel Robalino, especialista petrolero, por este diálogo, por su análisis en nuestro espacio. Muchas gracias. Un gusto y estoy a la orden. Saludos. Muchas gracias. Estábamos dialogando con Miguel Robalino, especialista petrolero, hablando sobre los anuncios del gobierno. Precisamente el presidente Guillermo Lasso firmó el decreto ejecutivo 95 que determina una serie de acciones encaminadas para los próximos 100 días, que están encaminadas a permitir una mayor participación del sector privado, también a la duplicación de la producción petrolera a 1 millón de barriles diarios para generar más recursos para el fisco. 8:07 en la mañana en la primera hora. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga, patios de Majestad Televisión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8:07 en la mañana, 8:08 ya, 8:08, estamos en la recta final de A Primera Hora. Tomamos contacto vía telemática con el doctor Jorge Yunda Machado. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Fabricio, buenos días, un abrazo cordial, saludo a todos los oyentes y quienes nos ven a través de las redes. Gracias. A ver, ¿sigue o no sigue usted siendo alcalde de Quito? Y le hago esta pregunta porque en la primera parte de este espacio estuvimos dialogando con el concejal Bernardo Abad, y el concejal Abad asegura que usted, después de las 3:15 de la tarde de ayer, dejó de ser alcalde de Quito una vez que el consejo fue notificado con la última resolución del Tribunal Contencioso Electoral que causa ejecutoria de inmediato. ¿Usted sigue siendo alcalde de Quito o no, doctor Yunda? Mire, esa pregunta no tiene que responderla el señor Abad, ni tengo que responderla yo. Tiene que responder la justicia constitucional, que ha evidenciado que en este proceso de remoción, desproporcionado, inventándose cosas, violentaron los derechos de un ciudadano, en este caso del alcalde de Quito. La imparcialidad que debía de haber tenido para este proceso no se dio, a decir de la primera acción de protección dado por la justicia constitucional, en la que el señor vicealcalde es el más interesado de mi salida para asumir el cargo y el puesto, y él mismo me juzga, él mismo elabora el informe, él mismo vota por él mismo y él mismo preside la sesión de esta remoción, inclusive principalizándole a una señora concejala que no tenía la delegación del titular, que en paz descanse, pues en ese entonces, del concejal, el doctor Mario Granda. Esa violación de derechos
un estudiante de primer semestre de Derecho sabe que los derechos humanos están por encima de las formalidades. El TCE revisa las formalidades y la justicia constitucional ha evidenciado que se ha violentado mis derechos. Esto no tiene que responderlo el señor Abad ni yo. Tiene que responder la justicia constitucional porque ellos mismos apelan hacia la Corte Provincial y que será posiblemente la última instancia en la que pueda dirimir si es que en realidad atropellaron mis derechos, que nosotros a nuestro parecer lo hicieron de esa manera, y esperamos que la justicia se pronuncie. Ahora, yo le pregunto a usted, porque claro, con base en esto, ¿usted va a seguir yendo hoy al despacho de la alcaldía? ¿Usted sigue utilizando el vehículo oficial de la alcaldía? ¿Usted sigue tomando decisiones como alcalde metropolitano de Quito, doctor Yunda? Bueno, el vehículo oficial nunca lo he utilizado, he utilizado otro vehículo, yo conduzco, no tengo seguridad, sigo despachando de diferentes lugares del distrito metropolitano, el despacho muy poco lo utilizo y siempre estoy en las administraciones zonales, siempre estoy en el territorio, seguimos trabajando por esta ciudad porque evidentemente pues yo fui electo en las urnas, a mí nadie me ha regalado este cargo, competí con 17 candidatos. Y los 17 candidatos fueron derrotados democráticamente en las urnas. Y el señor Guarderas, que tiene una obsesión ya compulsiva de querer ser alcalde, pues que espere que se pronuncie la justicia provincial en este caso. Ahora bien, doctor, ayer el Consejo de la Judicatura genera una alerta advirtiendo que hubo irregularidades en la manera como se manejaron los recursos que finalmente terminaron emitiéndose por parte de dos jueces a favor suyo, la jueza Domínguez el lunes de la semana anterior, que le concede parcialmente una acción de protección, y el juez Soto hace dos días que le concede medidas cautelares. En el un caso, según la judicatura, se ingresó el pedido no como garantías jurisdiccionales, sino bajo la figura de violencia, y en el segundo caso, por ejemplo, se habla de que no se ingresó igualmente como medidas cautelares, sino como cobro de honorarios. Yo creo que la ciudad necesita una respuesta de su parte sobre esto que ha denunciado ayer la judicatura, fruto de lo cual se optó por la suspensión del juez Soto, que hace dos días le favoreció a usted con medidas cautelares, alcalde. ¿Cuál es su respuesta o explicación de esto? Bueno, si usted analiza, cada vez que hay un fallo a mi favor, hay que investigar. Cada vez que hay un fallo en mi contra, no se investiga nada. Que cada función del Estado haga lo que tenga que hacer. Yo como ciudadano he puesto con asesoramiento de un abogado los recursos que me permite la Constitución y la ley. En ese sentido, pues cada quien responda por sus actos, Fabricio. Pero, digamos, usted no conoce cómo lo hicieron sus abogados, usted no tiene conocimiento de cómo se manejó esto. Le voy a citar una cosa adicional. El vocal Juan José Murillo aseguró que usted le llamó varias veces a él y que él le contestó y le explicó que él era solamente un vocal del Consejo de la Judicatura refiriéndose a este tema. ¿Qué nos puede comentar sobre eso, alcalde? Eso es totalmente falso, Fabricio. Yo no he llamado a ningún señor delegado del TCE, no he tenido ninguna reunión al respecto, no sé de dónde puede salir, no lo conozco, no le he llamado, no tengo necesidad de llamar. Yo he estado luchando con el derecho y luchando con la Constitución, de manera que eso es totalmente falso. ¿Usted no es amigo ni conocido del vocal Juan José Murillo? No soy amigo ni conocido, ni siquiera los he visto en noticias o algo de eso. Yo he estado trabajando en otras cosas en mi vida, yo he podido comunicarme con uno de ellos, no los conozco, y sin embargo pues ellos, por ejemplo, no evidenciaron la principalización. ¿Cómo explica el TCE que con un voto de una señora concejala que no es titularizada, que no es principalizada, me remueve? Eso debería explicar el TCE. Ahora, esa resolución del Tribunal Contencioso Electoral sobre la cual usted presentó una consulta de procedimiento, finalmente generó una decisión avalada por los cinco jueces. O sea, ni siquiera fue votación apretada, sino que cinco de cinco se pronunciaron por avalar ese procedimiento, doctor Yunda. Sí, y en ese contexto, cuando ellos fallan en mi contra, ¿quién les ha mandado a investigar? ¿Quién les ha dicho que haga repitan el tema? Nadie. O sea, estamos respetuosos de las decisiones. Y ese es justamente lo que usted dice, Fabricio, una consulta. Lo otro, que violan derechos constitucionales, derechos humanos,
es lo que se está revisando y tiene que dirimirse en la Corte Provincial. El día de ayer, César Díaz informó que usted le pidió la renuncia como secretario de Seguridad y trascendió que ya estaba listo su reemplazo, la abogada Estefanía Grunauer, ex supervisora de la Agencia Metropolitana de Control. ¿Es así, doctor Yunda? Bueno, yo tengo que agradecerle públicamente al capitán César Díaz, un funcionario que ha trabajado arduamente por la ciudad en momentos de la pandemia, y espero que siga colaborando con la ciudad, y espero que siga trabajando. Es un profesional a carta cabal, son cambios que tengo toda la potestad de hacerlos, pues, y los estamos haciendo. Correcto, pero usted puede confirmar que la señora Grunauer, señorita Grunauer, va a ser la nueva secretaria de Seguridad. La abogada Estefanía Grunauer efectivamente será la nueva secretaria de Seguridad, es la primera mujer que podría ser secretaria de Seguridad de Quito, ha trabajado ya en la Agencia Metropolitana de Control, tiene un vasto conocimiento y desde luego pues le deseamos la mejor de las suertes. ¿Usted puede designarla después de que entró en vigencia o se ejecutó la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, doctor Yunda? Estimado Fabricio, aquí hay un Estado de Derecho. Quienes quieren usurparse a mi cargo, quienes quieren entrar por la ventana, son el señor vicealcalde y los concejales que votaron por mi remoción, vulnerando mis derechos. Yo soy electo en las urnas y hay un proceso de acción de protección apelada por ellos que tiene que resolverse. La ciudad no se puede parar, seguimos trabajando en forma normal. ¿Usted está dispuesto en algún momento, cuando ya agote todas las instancias jurídicas, está dispuesto a dar un paso al costado, doctor Yunda, o la va a pelear hasta el final? Ah, por supuesto, pues si agotamos todas las medidas a nivel nacional, tendré que irme a la casa, pero eso no me quita tampoco el derecho de seguir peleando en cortes internacionales. Y no me estoy aferrando a un cargo, aquí nadie me ha regalado. Yo derroté en las urnas a 17 candidatos, lo gané legítimamente. Ah, claro que hubiese querido la gente que gane con el 99.90% de aceptación. Eso no se da en democracia. Yo me he puesto en las reglas del juego de la democracia, de esta fiesta democrática, y la gente libre y voluntariamente se pronuncia en las urnas. Así se eligen las autoridades, y en un Estado democrático y de derecho hay que respetar esa voluntad popular, nos guste o no nos guste. Con las medidas cautelares, ¿el doctor Guarderas no podría asumir el día de hoy la alcaldía en reemplazo suyo, doctor? Bueno, eso es lo que dice la medida cautelar, que se espere el señor Guarderas. Sé que debe estar con mucha ansiedad por entrar a la ventana a un puesto que no le pertenece, que se aprovechó de mí, de mi confianza, y que yo les llevé a las urnas, que salió electo concejal y ahora está queriendo ser el alcalde. Que se espere el pronunciamiento de la Corte Provincial, y yo también respetaré ese pronunciamiento y me iré, por supuesto, si es que es adverso, si se atropellan mis derechos. Estoy confiado en que esta inicio, la acción de protección dice que esta comisión de mesa violó mis derechos, es decir, el inicio de todo este proceso está viciado, y eso es lo que se ha manifestado, y esperamos seguir dando esa batalla jurídica. Y después de eso, evidentemente, pues se agotarán todas las instancias nacionales, y además es requisito fundamental para ir a las instancias internacionales. En el camino, ¿qué pasó entre Santiago Guarderas y Jorge Yunda? Porque en la campaña, usted como candidato a alcalde, él encabezó la lista de concejales por Unión Ecuatoriana. ¿Qué pasó en el camino, doctor? La ambición, tal vez los intereses, ¿no? O sea, el tema que uno nunca logra entender, porque en la política no hay amigos, solo hay intereses. Veníamos trabajando con él, con otros concejales, y en su momento a lo mejor vio esa oportunidad de ser alcalde. Y claro, más puede los intereses, más puede la vanidad, más puede la obsesión de ese cargo, y no desconoces totalmente el cómo se inició este proyecto, quién te llevó de la mano, quién te ayudó. O sea, esa deslealtad en política es realmente lo más triste que he tenido que vivir. ¿Usted no es autocrítico de errores cometidos en la administración municipal, doctor Yunda? Pero por supuesto, pues, Fabricio, errores que los hemos cometido
en donde a mí me ha tocado administrar una ciudad en el peor momento de la historia de la capital de los ecuatorianos. Yo hubiese querido, y la opinión de los exalcaldes que a veces veo que son críticos, ¿cuándo a ellos les ha faltado recursos económicos? ¿Cuándo a ellos el Estado Central les ha dejado de pasar y de devolverle el IVA y las asignaciones que por ley les corresponde? ¿Cuándo ellos han tenido 200 millones de dólares menos? ¿Y cuándo ellos han tenido que atravesar una pandemia que sacudió al mundo entero y que acá en Quito no hemos permitido sus cadáveres en las veredas, descomponiéndose en los departamentos, colas interminables para un tanque de gas? Aquí hicimos un hospital en 4 semanas, compramos pruebas, salimos a hacer brigadas en los barrios y la mortalidad nuestra está alrededor de los 3.000 quiteños que tenemos que lamentar y llorar, pero lejos de los 70.000 muertos que hubiese sido si no hacíamos lo que tuvimos que hacer, Fabricio. Pero me refería, lo de la pandemia, de acuerdo, pero me refería a algunas cosas adicionales, como por ejemplo, el alto nivel de rotación y de inestabilidad en las diferentes instancias municipales, en las empresas municipales, en la empresa de pasajeros, en la empresa Metro de Quito, en la empresa de agua potable, etcétera, en las propias dependencias de la municipalidad. Usted ha tenido 5 secretarios de comunicación en 2 años, por mencionar otro ejemplo. ¿No es autocrítico sobre esa inestabilidad a nivel administrativo en la municipalidad, doctor? Bueno, también ha habido otras empresas que han tenido mucha estabilidad, la basura, las administraciones zonales, otras secretarías han estado con los funcionarios, pero no es que uno se levanta con la gana de decirle voy a cambiar funcionarios. Hay metas, hay ejecución presupuestaria, inclusive hay temas de índole de investigación. O sea, es que hay un gerente, mire, el primer gerente de la EMOP que venía haciendo un buen trabajo de repavimentación, y ya se sabrá, Fabricio, el cómo se originan informes de responsabilidad penal desde la Contraloría. Hoy se está investigando, ya se sabrá cómo se informa. Evidentemente que tuvimos que pedirle que dé un paso al costado mientras se aclara estas situaciones. No es que uno quiere cambiar o generar una inestabilidad, y a veces también hay temas de índole de lealtad que no se ha podido, pierde mi confianza y tengo toda la potestad de cambiar, pero seguimos con las instituciones. Los gerentes tienen que cumplir una línea política dentro del marco de la ley, pero seguimos con una institucionalidad que generalmente está sólida con los funcionarios de carrera, que es la gran mayoría. Yo le voy a decir algo, alcalde, respetuosamente. Yo hice este comentario ayer y lo comenté el otro día en un programa digital vespertino que tengo. Usted empezó bien su administración municipal, por ejemplo, generando concursos de méritos y oposición para designar administradores zonales. Tomó una decisión que se tradujo en modificar el pico y placa por el Hoyo Circula para impulsar un gran plan de pavimentación integral de la ciudad. Pero digo, 2 años después, ¿qué pasó con eso? Porque da la impresión, alcalde, que eso se perdió. Hoy, por ejemplo, en las calles de Quito, muchas calles de Quito, no quiero generalizar, desde luego, pero muchas calles de Quito están destrozadas, están hechos pedazos. ¿Qué pasó con el plan de repavimentación de la ciudad? ¿Y qué pasó con ese mecanismo de, por meritocracia, designar administradores zonales, alcalde Yunda? Bueno, esos administradores zonales siguen trabajando ahora, hasta ahora, en la administración pública. No ha habido rotación de administradores zonales, se han mantenido aquellos que empezaron después del 14 de mayo del 2019. Se ha rotado internamente, ¿no? Y posiblemente una administración no ha dejado ya de colaborar con nosotros, pero la gran mayoría siguen funcionando como con ese concurso. Las calles de Quito, Fabricio, no se dañan en 2 años. Las calles de Quito se dañan en 30, en 20, 25 años atrás, que nadie hizo nada. Y ahora nosotros nos cayó un problema económico terrible, que no le ha pasado a ningún alcalde, con 200 millones de dólares menos. Mire que ahora, por ejemplo, nadie pregunta si es que Quito estará al día en sus pagos. Sí, estamos al día, pero estamos con papeles que se llaman bonos del Estado. Los bonos del Estado usted no puede contratar. O hay un tema de índole bien de tramitología público, porque los bonos no es efectivo. Entonces estamos buscando la manera de seguirle dando soluciones a esta ciudad con un problema económico gravísimo, con 200 millones de dólares menos. Sin embargo, en el año que acabo de dar mi rendición de cuentas, hemos hecho 784 obras a 1.5 obra diaria.
en los barrios más necesitados, en la vialidad, en infraestructuras deportivas, en áreas verdes, en una serie de obras que realmente nunca se han acordado de la ciudad. Y vamos a seguir trabajando en la repavimentación con los bonos que tenemos, porque no hay efectivo. Estamos bachando la ciudad, pero las calles no se dañan en 2 años. Esto ha sido un descuido de décadas atrás. No, yo estoy de acuerdo en que las calles no se dañan en 2 años, pero le insisto, usted empezó con un plan de repavimentación y daría la impresión que ese plan se paralizó, alcalde. Bueno, el plan de repavimentación también está ya vigente. Ahí se han generado vías que durarán 35 años. Vea, la avenida El Inca, por ponerle un ejemplo, en 30 años no se había intervenido y es una avenida pero desastrosa. Hoy vaya a verla, tiene un hormigón que durará 35 años. Hemos traído agua potable hasta el año 2050. Estamos generando ya el proceso cambio histórico del sistema integrado de transporte público. Y hay varias empresas que han calificado y otras que están calificando a las puertas de la inauguración del metro. Con una tarjetita usted podrá ir en el bus, en el troll, en el metro, con un solo pasaje con tarifa única. Esos cambios no se los ve de la noche a la mañana. Pero, por ejemplo, lo del metro, ¿cuándo se va a concretar, alcalde? Le hago esta pregunta porque vamos de diferimiento en diferimiento. Ayer entrevistábamos en este espacio al gerente de la empresa Metro de Quito. Él confirmó que será en julio del próximo año que podría iniciar la operación y vamos de postergación en postergación. Todavía no tenemos claridad sobre quién mismo va a operar el metro y quisiera aprovechar y preguntarle a usted si ya hay una definición en ese sentido, si va a ser la propia empresa o si finalmente van a decantarse por un administrador internacional. Alcalde Yunda. El metro de Quito va a ser operado por la empresa que se creó en el 2012 con ese propósito. No lo he creado yo. En el 2012 se creó la empresa Metro de Quito para operar el metro de Quito. Y en este momento se está justamente contratando a los mejores profesionales del mundo para poder dar ya esa operación. Pero en estos 2 años no se ha paralizado un solo día los trabajos del metro, a excepción de la cuarentena, a excepción del aislamiento y de estas medidas que nos obligó la pandemia. Se cerraron aeropuertos en el mundo, no se podía viajar, hasta ahora algunos están cerrados. Entonces se ha tenido ese retraso entendible de la pandemia, pero por el resto se ha trabajado. Y los técnicos me han dicho, y el mismo gerente que usted le ha entrevistado, que en diciembre estaremos ya con 3 paradas ya en las pruebas finales con público, que es Quitumbe, que es La Magdalena, que es San Francisco y que es El Labrador. Y desde luego tomará varios meses en la operación completa, en la operación plena, porque ahí se va probando cada una de las paradas, probando cada uno de los subsistemas del metro, pero no se ha retrasado en nuestra administración ni se retrasará. El tema es que el metro no es solo la obra física, es todo un sistema, el sistema informático, el sistema integrado de transporte, la manera de operación, el sistema de recaudo, y entiendo que eso todavía no está listo, alcalde. De acuerdo, todos esos temas se están levantando, todos esos temas se están realizando en una obra que nos cuesta más de 2,000 millones de dólares y que también habrá que presentar, y hay un llamado a los concejales, presentemos proyectos para que esta obra no le pase factura al pueblo de Quito, sino que pueda ser autosustentable, una obra de esa naturaleza. Después, en la contribución especial de mejoras, todos tenemos que pagar, y eso tenemos en estas circunstancias que ver cómo es autosustentable este tipo de inversiones y obras que son fabulosas, pero que también nos ha costado muchísimos recursos. Del metro de Quito es una obra que posiblemente con esa deuda tendríamos que haber repavimentado, tendríamos que haber creado más crédito en Conquito, pero esa obra también hay que pagarla y eso tenemos que saber todos los que vivimos en esta capital. Alcalde, lo último, el martes pasado usted convocó a una sesión de Consejo Metropolitano en un barrio del sur de Quito, en la Ciudadela del Ejército. Asistieron solo 7 concejales, mientras el resto de ediles se autoconvocaron en la sala de sesiones del Consejo Metropolitano en el centro de Quito. ¿Usted siente, digamos, cómo asume esta falta de respaldo de los concejales a usted y a su condición de alcalde, doctor Yunda? Creo que esa falta de respaldo a mí es falta de respeto a la ciudad. Yo pongo en el orden del día temas de la ciudad. Los temas de esa sesión fueron pedidos por los concejales que no fueron. Ellos pidieron poner demaseo, ellos pudieron poner temas de salud,
Y claro, hay otros temas importantes de la ciudad. Cada concejal le responde a su conciencia y a sus electores. Yo no pongo en el orden del día tratamiento del aumento de sueldo del alcalde de Quito para decir que, ah, claro, no le respaldan, no le van a subir el sueldo. Yo pongo temas de la ciudad, regularización de barrios, ordenanzas, informes de todas las empresas, que se traiga a los funcionarios a dar cuentas de lo que se está haciendo. Eso es lo que hace el Consejo de Quito y cada concejal le responde a sus electores. Correcto. Doctor Yunda, estamos expectantes de lo que pase en las próximas horas con su situación. Le agradezco por estos minutos. Que tenga un buen día. Un abrazo. Buenos días, Fabricio. Muy amable. Jorge Yunda Machado ha estado con nosotros. Él nos ha explicado, sigue siendo el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. 8:30 a.m, estamos ya finalizando este espacio de noticias que llegó a ustedes, como siempre, por cortesía de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, CONAVE, y también por el consorcio RECOVAC, 30 meses de gestión eficiente al servicio de los habitantes de la capital. Sierra Tras de Viña, una buena jornada. Muchas gracias, Fabricio. Excelente jornada también para ti, para todas las personas que nos acompañaron, que nos siguieron, que se informaron con nosotros. Que tengan un excelente fin de semana. Abrazos para todos. Ya viene Juntos con Che Castro en Majestad Radio. Buenos días, Santo Domingo de Majestad Televisión. Con nosotros y a primera hora, Dios mediante, será hasta el lunes.